Transformamos al Ecuador con diálogo y constancia. Juntos somos manos trabajadoras. Historias que transmiten esperanza. Proyectos que se hacen realidad. Somos un país de oportunidades. Somos la experiencia. Somos diversos. Somos visionarios. Somos el futuro. Somos la generación del cambio. Estamos listos para una nueva era. Somos Ecuador de progreso y de paz. Años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. Alegría de llegar al día viernes. Estamos saludando queridos amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca en esta edición de viernes 29 de septiembre. Se acaba el mes. Impresionante cómo pasa el tiempo. Ayer por fin una lluvia bastante notable, luego de 30 días de sequía, que a propósito para los que han informado que es la sequía más larga. No es así, no es así. Usted sabía que hay un proceso en donde aquí en el Ecuador y en Cuenca, para ser concreto, no cayó una gota de agua más de un año y medio, ¿no? Esto es en 1906, y habrá la oportunidad de comentarles. Pero bueno, las lluvias vienen, esto da un poco más de calma. Había mucho incendio forestal, sobre todo a partir de la ignorancia de muchas personas que siguen creyendo que quemando el pasto, que quemando parte de una montaña va a caer lluvia. Eso ya ni los brujos lo creen, ¿no? Saludos cordiales a todos los amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca. Se enlaza y con un saludo muy cordial Radio y Televisión Espectáculos. Saludos a este medio importante, a su director Lucho Vintimilla. También estamos saludando a Radio Tropicana, Fernando Pinos, Kramer, que es su principal, más medios, Código Cuenca, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Alausí y Noticiero Atenas, que también se une para esta jornada. Como dicen, hoy por fin es viernes y la verdad es que tenemos mucho para informar. La actualidad noticiosa, también tenemos para darles a conocer detalles importantes. Tenemos ya mismo una entrevista con saludos, sí, segundo, ¿no? ¿Qué tal, Kleber? Un gusto saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, agradecerles a quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de estos medios de comunicación y, claro, nos estamos enlazando en diferentes provincias del país y también en los diferentes cantones de la provincia de La Suay.
Saludamos a quienes nos ven a través de Radio Tropicana. Efectivamente, nos hacen llegar muchos saludos del sector de la ruralidad, es en donde estamos enfocados en esta población. También en los diferentes cantones nos escriben recién de San Fernando, Santa Isabel, nos están invitando a Santa Isabel. Hay muchas cosas que definir, y hay muchas cosas que hablar también. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, Clever, es el asunto relacionado al consumo de bebidas alcohólicas. ¿Es un problema de salud pública o no? Ese es el tema bastante medular y bastante importante también que vamos a enfocar. Comencemos con este homenaje que hacemos todos los días a Fernando Villavicencio y vamos con la entrevista. Bueno, vamos con la fotografía. Evidentemente que la presencia de Fernando Villavicencio. Ayer se generaron algunas novedades que me parecen interesantes. Es el hecho, estamos con la fotografía en este momento. Evidentemente, hoy se cumplen 51 días de este horrendo crimen, que lógicamente ha conmovido a nuestro país y que tiene, carambas, algunas novedades que me parecen importantes. A ver, para serles exacto, son 51 días de este horrendo crimen político que ha enlutado justamente a este sector y que está buscando respuestas. Evidentemente, ayer se produjo una información. Ponga la siguiente toma. Ustedes pueden ver en esta toma un aporte del gobierno de los Estados Unidos cuando el secretario de Estados Unidos, de Estado de Estados Unidos, anunció la recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los individuos responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, y recalca el apoyo. Qué bueno que aparezca esto. Esto le da posiblemente más celeridad, porque va a haber más de uno. Esto de la recompensa se utiliza mucho en algunos países, ¿no? Para saber dónde se han robado, quiénes han cometido, quiénes se esconden por delitos de femicidio o de cualquier índole, ¿no? Ustedes pueden ver 5 millones. Vamos con la siguiente toma, ¿no? La siguiente. Allí ustedes pueden ver qué es lo que manifiesta el señor presidente de la República. Dice: le agradezco al secretario Blinken por el apoyo de Estados Unidos con la recompensa de 5 millones de dólares para que se haga justicia sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. El FBI mantiene la colaboración en investigación dentro del país, un pedido que hicimos desde el gobierno a la policía del Ecuador. Así es que me parece importante. Ponga la siguiente diapositiva, donde ustedes igualmente pueden ver allí ya la promoción, o más bien dicho, la pantalla o la resolución. Dice: programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional, se ofrece 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los conspiradores del asesinato de Fernando Villavicencio. Informa, ahí está el dato, informa. Esto va a acelerar posiblemente más este proceso de investigación. Comunique su pista por correo electrónico. Va a haber total reserva, esto es lo que también se ha manifestado. Y miren ustedes, alguna vez alguien propuso aquí en el Ecuador, quiero acordarme qué político, ¿no? Decía: ¿por qué no recuperar la plata que se han robado, no? Den el 10%, 15% del monto que se han robado. Y les aseguraba, me decía, ¿no?, que va a haber más de uno que le va a dar la santo y seña dónde está ese dinero que se han robado. Bueno, la hija de Fernando Villavicencio, Tanies, ¿no?, aparece justamente en el siguiente video donde manifiesta su, yo diría, no alegría, ¿no?, porque no puede estar alegre, pero sí su actitud de agradecimiento por esta propuesta que hace los Estados Unidos, que no se había visto efectivamente nunca antes, ¿no? Poner 5 millones de dólares de recompensa para dar. Uno se pone a pensar quiénes pueden ser, no los podemos decir, pero esto tiene una connotación política, tiene una connotación en donde también están involucrados, vaya usted a saber, narcotraficantes, gente que estaba vinculado al negocio petrolero y quién sabe qué más. Policías, vaya usted a saber quiénes que también
se jactaban de ser revolucionarios propiciaron esta situación. Veamos, por favor. Y a esa gente de Instagram, un saludo. Quiero contarles que los Estados Unidos acaban de anunciar que darán una recompensa de $5 millones a quienes den información para llegar a los autores intelectuales del crimen de mi padre. Esto es algo histórico, esto es algo que, de lo que yo conozco, no se ha hecho, sobre todo por un tema de un crimen que no ha sido cometido en los Estados Unidos. Y de alguna forma abre una puerta a que las piezas se muevan y podamos llegar a las últimas consecuencias de este caso. Esto me trae un poco de esperanza en este proceso tan oscuro. Quería compartir eso con ustedes. Abrazos. Vamos, valientes. Este mensaje de la hija de Fernando Villavicencio, quien igualmente espera que con esta recompensa, pocas veces vista o primera vez vista en el Ecuador, se manifieste o alguien o muchos que de pronto se van a ver tentados por el dinero es poderoso, vayan a asumir justamente alguna información que va a ser confidencial y que se va a poder proceder a verificar. Vamos a ir con la pausa, ya tenemos la primera entrevista sobre ese tema de las adicciones. No se vayan, porque es un tema importante que tiene un proceso de crecimiento impresionante a nivel de la ciudad de Cuenca. El nivel de consumo de drogas, el nivel de consumo de alcohol ha aumentado de una manera alarmante, y es importante que, de alguna manera, digo allí yo, manifestado en varias ocasiones, que la administración municipal se preocupe de ello. Vamos con la pausa y regresamos con Gustavo Valencia, que es el que maneja la rehabilitación a través de 12 pasos. Regresamos de inmediato. Transformamos al Ecuador con diálogo y constancia. Juntos somos manos trabajadoras. Historias que transmiten esperanza. Proyectos que se hacen realidad. Somos un país de oportunidades. Somos la experiencia. Somos diversos. Somos visionarios. Somos el futuro. Somos la generación del cambio. Estamos listos para una nueva era. Somos Ecuador de progreso y de paz. Años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. Bueno, vamos con más a esta hora de la mañana y vamos entrando en materia de entrevistas. Vamos a tocar un tema que es prioritario y también que es de preocupación en la provincia de La Suay. En esta semana se publicó en redes sociales algo que llamó mucho la atención y algo que generó también reacción. ¿Sobre qué tema, me dirán? Es sobre el problema de las adicciones en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Pues se sigue complicando. Sin embargo, el periodista Sukisupa envió en su cuenta de X una información y envió unas fotos relacionadas a personas que están durmiendo en las calles, que están durmiendo en los exteriores de los mercados, y esto llamó mucho la atención. ¿Por qué?
porque señalaba el mismo señor periodista de que mientras se construyen hospitales para mascotas, pues se deja en el abandono a personas que tienen enfermedades de salud, como es el problema de la drogadicción y el alcoholismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se soluciona? ¿Está la política pública bien clara o la están adivinando o no saben qué es lo que van a hacer? Extraoficialmente conversamos con la tecnóloga Carolina Martínez, creo que es ya abogada, pero bueno. Conversamos con ella, quien fue concejal en la administración anterior y también fue exfuncionaria del MIES, también revolucionaria, pero hoy en día ya estamos con otra camiseta. Eso es, esto no va en este análisis que vamos a generar, pero me decía que sí, que ya tienen la información y todo eso. En la tarde le reventó el ex y ahí se puso a ver qué es lo que sucedía. Entonces habíamos invitado el día de hoy a Gustavo Valencia para hablar sobre los problemas. Quienes han venido desarrollando y tienen trayectoria y experiencia sobre estos problemas de salud pública son aquellos que han venido trabajando con estos sectores. Y también tienen un servicio social porque prestan ayuda. La intención de ellos es recuperar y devolver a las familias, las personas que han perdido, sus seres queridos que han perdido. Y por eso preguntamos justamente a Gustavo Valencia, usted es director de 12 Pasos. Buenos días, primeramente, permítame saludarlo, gracias por estar en este medio de comunicación. ¿El alcohol es un problema de salud? Le quiero preguntar. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias, segundo, por el espacio. Y efectivamente, contestando a su pregunta, pues el alcoholismo es una enfermedad de salud pública. Sí está considerada como tal, la Organización Mundial de la Salud también lo considera como un problema de salud pública. Evidentemente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud determina que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad de salud pública y tiene que ser tratada como tal, no tiene que ser tratada como un vicio o no tiene que ser tratada de pronto de otra manera, sino de una forma técnica, médica, como corresponde tratar. Muy bien, actualmente aterricemos en la provincia de La Suay, ¿cómo está siendo tratada? Hay problemas en esta materia en la provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca. Muchos de manera irónica dicen, aquí se toma más alcohol que leche. Se señala así de manera irónica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dimensión que tiene justamente este problema de salud pública aquí en la ciudad de Cuenca? Bueno, le puedo comentar un poco, hay que hacer una reseña histórica para poder entender el tema, ¿no? Y la dinámica de lo que se está manejando aquí en la ciudad de Cuenca. Por ejemplo, 10 años atrás que veníamos trabajando en el tema de las adicciones, para nosotros era muy complicado de pronto ver adolescentes que tengan esta problemática de alcoholismo o de drogadicción. Pero resulta que hoy en día usted se va no muy lejos a la calle larga y vaya a ver cuántos adolescentes usted tiene con este tipo de problemas consumiendo libremente por la calle y expendiendo libremente por la calle. Los adolescentes, antes de cierta manera había el consumo, estaba marcado, había un poco más de respeto por la ciudadanía, por la ciudad, por la gente, y los consumidores de sustancias se iban a libar en otros lugares medio clandestinos. Hoy en día hay un libre albedrío total. O sea, usted realmente no, yo le digo, hago ejercicio, por ejemplo, el día jueves en la mañana, frente al Hotel Oro Verde, a la altura de este puente que queda allí y donde funcionaba el ex Copera, en la orilla del río, 7:30 de la mañana, gente consumiendo marihuana y base de cocaína en la orilla del río, sin ningún temor. A menos de media cuadra o 50 metros de donde hacen bailoterapia. Wow. Entonces usted y eso ya le va dando pautas de que definitivamente la sociedad como tal ya está teniendo un deterioro y la enfermedad se vuelve visible. Lo grave de esto es que nos vamos volviendo nosotros personas que vamos aceptando y nos vamos acostumbrando a esta enfermedad. Ah, bueno, vemos esto ya, es parte de la sociedad. Pero lo que no entendemos y lo que rechazamos hoy en día fuertemente es el tema de la seguridad. Y el 60% de los crímenes que existen en el país están vinculados con el narcotráfico y con el consumo de sustancias como el alcohol y las drogas. La violencia intrafamiliar, no se diga, los fines de semana. Esta es una de las principales causas en donde se genera, claro, la violencia intrafamiliar, violencia de pareja, que en algunos de los casos han terminado inclusive hasta en el mismo femicidio. Ahora,
¿Cuál es la edad en donde se estaba consumiendo? Porque en el año 2013 se generó un estudio en donde se decía que la edad promedio era de 14 años, pero en el año 2014 bajó. Ya la gente no consume bebidas alcohólicas ni sustancias sujetas a fiscalización a los 14, sino a los 12 años. Exacto. Por ejemplo, hay provincias en donde la problemática es más complicada, Riobamba, por ejemplo, Loja, en donde la edad viene a ser de hasta 11 años. En la ciudad de Cuenca, ¿cuál es el promedio? ¿Desde cuándo se pegan empezar los guaspetes por ahí? Porque hoy en día ya no es novedad, vea, en los diferentes establecimientos educativos empiezan con algo bajito, con el famosísimo switch, no es de que esté haciendo publicidad a esta marca, ¿no? Pero eso es lo que llevan ellos, llevan, inclusive compran en las tiendas, ¿no? Y les ponen en esos dispensadores de agua que ellos tienen, y en la misma clase el problema es bastante complicado. Usted que conoce del tema, Gustavo, ¿desde qué edad hoy en día es el promedio en donde los jóvenes aquí en la ciudad de Cuenca o en la provincia de Azuay están consumiendo ya? Bueno, nos encontramos con adolescentes que tienen 11 años de edad ya, que tienen problemas de consumo de sustancias, 12 años es lo más frecuente, pero el inicio ya nace desde los 11 años de edad. Empezamos siempre, como usted dice, desde la parte más baja, porque ningún, si nosotros revisamos, nadie consume de pronto heroína o crack de forma primeriza. No, esto tiene un inicio. Empezamos con las bebidas, primero empezamos con los cigarrillos, empezamos con los cigarrillos, con el alcohol, luego subimos a la marihuana, luego vamos con la pasta base, con la cocaína, y así vamos subiendo evidentemente cada una de las sustancias, porque evidentemente el cuerpo se hace tolerante a las sustancias y vamos consumiendo mucho más y más frecuente. Por eso es que, por ejemplo, una de las cosas graves que está sucediendo en el país y tiene que ser analizado es de que las personas, si usted mete a una persona adolescente a rehabilitación, las probabilidades son mínimas. ¿Por qué razón? ¿Mínimas en base a qué? En la recuperación del paciente, en la rehabilitación. ¿No hay mucho éxito? No, y le voy a explicar por qué. Este es dato muy curioso. ¿Por qué razón? Y muy sencillo. ¿Hasta qué edad está en formación el ser humano? ¿Hasta qué edad está en crecimiento, en evolución el ser humano? Bueno, hay diferentes etapas, niños, adolescentes, adultos, ¿hasta adultos qué edad está en formación? ¿Hasta qué edad está formándose su cerebro, su sistema nervioso? ¿18 años, 21 años? ¿O no es así? Correcto. Y usted consume sustancias, mete alcohol. ¿Ya lo adapta? Ya genera un daño, genera un daño en la formación. Es una dependencia, como quien. Más que eso, si nosotros sabemos que está en formación un ser humano, el sistema nervioso central, porque crecemos hasta los 18 años. Muchas veces dicen que crecemos hasta los 21 años, ¿no es cierto? Va a depender del hombre y la mujer. Entonces, ese momento, cuando usted ingiere alcohol, ya está alterando. Y ya vienen daños irreversibles en el tema del cerebro. Irreversibles. Y allí ya usted no tiene la posibilidad de rehabilitar. ¿Cómo rehabilita neuronas? ¿Cómo rehabilita un sistema nervioso central? ¿Cómo? No hay forma. Ahora, Gustavo, estamos hablando, por ejemplo, de sustancias sujetas a fiscalización que tienen un nivel o un target un poquito más avanzado. Pero hay otras drogas que, por ejemplo, podrían causar daños permanentes y daños más fuertes a la ciudadanía. Por ejemplo, el famosísimo H, ¿no? Que eso es, que se vende en todos los lados. Ahora, el tema del bazuco, que es otra droga que vendría a ser como una degradación de las otras drogas, porque ya es lo que no sirve, lo mezclan y lo ponen ahí prácticamente. Y eso lo ponen en consideración de los jóvenes porque no tienen muchos recursos económicos. Las otras marihuanas como base de cocaína, heroína, ya viene a ser para otro target, pero quienes no tienen justamente los recursos económicos van por lo más bajo, y ahí es donde más complicaciones pueden sufrir, Gustavo. No lo veo así, segundo. Yo creo que hay otra lectura, que estamos un poco equivocados en el tema. Estamos hablando de una industria, ¿no? Una industria millonaria, una industria del narcotráfico. Primero vamos diferenciando. El cerebro no distingue si es que es alcohol, cigarrillo, si es que es base de cocaína, si es que es heroína. No distingue el cerebro. Uh-huh. El cerebro simplemente recepta los impulsos, y esa situación es lo que nos hace a nosotros tener ese tipo de reacciones. Ahora,
Yo realmente no considero lo que usted acaba de decir, porque, y usted me va a entender, no existe pues un control de calidad y diga, ah, no, pues esta marihuana es pura, es de buena calidad, o simplemente esta marihuana no está mezclada. O sea, se mete nada, lo que tiene. Lo que hay. Uh-huh. Y veamos desde otro ángulo. Y usted me va pero a entender. Lo que hay más, por ejemplo, hay bazuco, ¿no? Lo que y hay está es al alcance de los estudiantes del colegio, por ejemplo, no llevan ellos $10, un estudiante del colegio va llevando unos 3, 4, 5 dolaritos y eso ya le alcanza, por ejemplo. Por eso le decía, le ponía esas drogas, esa H, este bazuco, ah, sí, y otras más, otras drogas que son más degradantes inclusive. Más fácil, accesible al bolsillo. Ahora, ¿por qué es accesible al bolsillo? Muy sencillo y muy simple. Estamos hablando de que al país ingresan 835 toneladas de sustancias para que de aquí salgan al exterior, ¿no es cierto? ¿Cuántas toneladas salen? 700. ¿Cuántas se quedan en el Ecuador? 135 toneladas. Para el consumo. Para el consumo. Uh-huh. Entonces, antes sucedía de que a usted le cogían y le decían, segundo, tenga, le pago por hacer este trabajo de exportar la sustancia. Hoy en día ya no le dan dinero. Oye, ¿sabes qué? Te pago con esta sustancia, uh-huh, y dedícate a vender. Claro. Entonces, si usted recibe sustancia hoy en día, ya pues hay mayor demanda. Y los precios bajan. Totalmente. Uh-huh. Yo tengo más sustancias, tengo mayor cantidad de droga, entonces empezamos a vender para recuperar mi dinero. Uh-huh. Y es por esa razón que usted tiene hoy en día tanta variedad de droga, tanto un precio tan bajo, y aparte de eso lo que le decía... ¿Qué es lo que sucede en el bazuco, comúnmente llamado? Oiga, yo he tenido casos y he visto gente que simplemente meten cal, meten sello rojo, meten estuco. ¿Con tal de qué? De aumentar el mismo volumen. Se consumen una cantidad y tratan de reponer con el resto, lo mezclan y sigue consumiendo usted. Ahora, justamente se hablaba de una droga que está causando preocupación en Estados Unidos y que ya hay indicios aquí en nuestro país, el fentanilo. Ya hubo una incautación de fentanilo en Guayaquil, en la parte de la bahía. Uh-huh. Ya fue eso la semana anterior, hace 2 semanas. Sí. Esa droga es... más peligrosa que las otras, porque los transforma en una especie de zombies que hemos visto, por ejemplo, los videos. Eso es lo que vemos los ciudadanos, pero usted que está más en esta materia, ¿cómo lo percibe esta droga? Bueno, en todas las drogas hoy en día, como le decía, esta es una industria que se dedica a vender y a fabricar drogas. Oye, antes la marihuana era una planta de origen natural. Hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo, por ejemplo, la marihuana? Le meten en invernaderos, secuestran a un químico farmacéutico que tenga renombre, que tenga conocimientos, ven acá y te dedicas ahora a potenciarme el efecto de la marihuana. O sea, para hacer la marihuana más fuerte, más fuerte, buena. Más potente, uh-huh, más adictiva. Uh-huh. ¿A través de qué? A través de químicos, y usted ya va modificando las plantas. Uh-huh. Así como hay ingestos de plantas, así ahora tenemos problemas con la marihuana de que se está potenciando. Lo mismo pasa con la base de cocaína, que le empiezan a meter más aditivos con la finalidad de generar mayor dependencia en el consumidor. Y en el tema del fentanilo, son sustancias mucho más adictivas, porque son sustancias que lo que hacen es cogerle al ser humano y bloquearle en todo sentido. El problema en todo sentido es de que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que el sistema nervioso central se paraliza, por eso es que usted ve el efecto de engarrotamiento y parálisis completo. Se quedan como que dormidos. Parados, pero dormidos. Es porque está bloqueado el sistema. Y en sí, lo que sienten es un efecto de placer. Uh-huh. Este efecto de placer, lo que nos da a nosotros simplemente es un efecto momentáneo, nos pasa, pero volvemos a consumir. ¿Dónde está el problema? El problema está cuando usted quiere dejar de consumir. Entonces, los narcotraficantes lo que empiezan a hacer al hacerle más potente a las sustancias es que cuando usted quiere dejar de consumir la sustancia, tenga síndromes de abstinencia bastante marcados y traumáticos. Ejemplo, en tratar de hacer una persona que deje el H, es una persona que va a tener dolores de huesos, flojera estomacal, diarrea, vómito,
náusea, sudoración es temperatura. Que eso le va a pasar si de nuevamente vuelve a consumir. O sea, dejo de consumir y tengo estos síntomas y estoy en el piso. Y eso los engancha el tema de la adicción. Porque son dolores que también tienen las personas que han caído, por desgracia, en el vicio, en las garras de la drogadicción. Entonces, esto los engancha para no tener más dolores, entonces nuevamente vuelvo a caer. Claro que sí, se vuelve un círculo vicioso en el cual para evitar esta sensación vuelvo a consumir. Me conlleva pensar que la recuperación efectivamente pasa por un tema de decisión de la persona, de la propia persona primeramente, y también de valentía, porque sabe lo que le va a pasar si es que no vuelve a consumir. Ahora, Gustavo, el tema de la política pública me interesa también enfocar. ¿Por qué? Porque mire, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca se armó un asunto relacionado a una ordenanza para el consumo, la regulación, consumo, permuta de bebidas alcohólicas en administración anterior. Y vemos que esa situación no ha dado solución. Vemos que los parques siguen convirtiéndose en cantinas, vemos que las calles siguen convirtiéndose en cantinas. La semana pasada nomás vemos por el sector de la UDA, tremenda fiesta con todos los juguetes incluidos, y no da resultado esta política pública que ha fracasado. Entonces nos preguntamos, ¿qué política pública necesitamos? Porque aquí se elabora una ordenanza y piensa que ya nadie no va a consumir ni en los autos, ni en los parques, ni en las veredas. Pero se sigue consumiendo y de hecho parece que existe una desobediencia civil, porque arman fiestas por donde sea y se consume lo que sea en esos lugares. ¿Qué es lo que ha pasado con la política pública? Bueno, la política pública ha fracasado, yo creo que definitivamente no tienen conocimiento y hay que preguntarles quién está haciendo las ordenanzas o quiénes hicieron esas ordenanzas. Gente que no tiene conocimiento, gente que no sabe, con todo respeto, los políticos no saben sobre tema de salud. Deben acudir a los profesionales que conocen del tema. Es como que yo de pronto tengo un problema cardíaco y voy donde un ginecólogo, qué equivocado que estoy, pues. O sea, me va a dar por sentido común, me podrá dar una información muy básica, pero no está en capacidad de atender y peor de operarme. Lo mismo pasa en las ordenanzas. ¿Qué están haciendo? No tienen ni idea, ni ningún conocimiento. Aquí no se puede, hay que entender que aquí no se puede negociar ni dar espacio, primero. Segundo, una ordenanza tiene que estar enfocada en la educación del ser humano. Si usted me dice, ¿cómo cambiamos esta sociedad o cómo cambiamos el tema de lo que estamos viviendo de la violencia? Yo le diría, ¿sabe qué? Desde algo muy sencillo. Primero, nos va a tomar 20 años cambiar esto. ¿Cómo? Pues sencillo y simple. Nos toca empezar en las escuelas. Nos toca empezar a generar valores, principios en las escuelas. Donde ya el microtráfico ha encontrado un nuevo mercado, ¿no? Pero es que es evidente. Claro, ustedes ven que, por ejemplo, el microtráfico va enganchando primeramente por ahí, los coge, los manda, los engancha como personas expendedoras, porque la ley también es indulgente con este adulto, con este adolescente, con este niño, que empieza desde abajo, ¿no? Si lo cogen, no le pasa nada, solamente le traen al papá y le devuelven, dice que no genera una mayor conflictividad con la ley. Después de la venta, va adentrándolo ya directamente al consumo. Entonces, ¿hay cómo ganarle la guerra a estos delincuentes traficantes? Pero claro, es que hay que entender, si es que usted tiene 40 años, a mí usted no me interesa, si yo soy un expendedor de drogas, a mí no me interesa que usted sea mi cliente. A usted le quedan ¿cuánto? 30 años más de consumo, 20 años más de consumo. Prefiero a uno de 15. ¿Por qué? Porque tengo 30 años de consumo fácil. Entonces, es más rentable. Primero. Segundo, hay que entender, ya habíamos tocado el tema de que el adolescente, cuando empieza consumiendo, la recuperación es muy complicada, es muy difícil, por ende son consumidores para toda la vida. Pueden recuperarse, pero la recaída también está... Es constante, es inminente. No se sabe qué es lo que sucede y todo esto, ¿no? Es complicadísimo. Entonces, las políticas públicas han fallado radicalmente, no tienen conocimiento. ¿Están enfocadas en dónde, Gustavo? ¿Más en la sanción que en la prevención o en la sanación? Porque ya escucho nuevamente, vamos a hacer una ordenanza de que se prohíbe el consumo de drogas en los parques y todo eso. Imagínese, ¿a dónde ha llegado la ignorancia de quienes deben de legislar? Y lo hacen de manera tan folclórica que dice que para que ya no consuman, entonces vamos a prohibirles.
Entonces, o sea, esta es la solución. En parte sí está bien, segundo, y usted me va a entender por qué. Los parques, yo creo que las personas que consumen, vuelvo a insistir, no tenemos nada en contra de esas personas, pero tienen que entender de que tenemos que respetar los derechos de las personas. A los parques normalmente acuden los niños. Uh-huh. Y por encima del consumidor está el derecho del niño. Interés superior del niño, el artículo 1, el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. Por eso debemos precautelar y garantizar un ambiente sano para los niños. Entonces, lo que hay que hacer es de cierta manera garantizar que los chicos, los niños que están en los parques jugando estén en un ambiente sano y no puedan visualizar. ¿Por qué? Porque por ahí empezamos, ¿no? Pero no solamente deben de enfocarse a una sanción o a una prohibición. Que eso es articulado. Claro. Es que lo que pasa es que dejan desenganchado. Yo recuerdo que la ordenanza del consumo, cuando la proponía Javier Barrera, que fue concejal, la proponía, decía, esto va en secuencia, o sea, va en cascada para atacar de diferentes lados este problema de salud pública, tanto alcohol y tanto drogas. Pero miren, nos generaron una ordenanza donde prohíbe el tema de los consumos de bebidas alcohólicas y sigue. Hoy en día nos hablan sobre el tema de generar una ordenanza para que no fumen marihuana o no fumen drogas en los parques y la dejan para la otra administración y están desconectados. Hacen una ordenanza que piensan que eso es la solución. Están incorrectamente no. actuando, le pregunto a Gustavo. Totalmente. No se puede, no, una ordenanza no va a dar resultado si no está anclado a otras áreas. Ejemplo, tenemos que anclarle con un sistema publicitario y un sistema de prevención informático en cada uno de los bares, en cada una de las discotecas, que simplemente tenemos que tener respeto y cuidado con el tema de las bebidas alcohólicas cuando manejamos. Uh-huh. Yo le hago otra pregunta a usted. Le invito a que usted vaya a un centro de detención vehicular donde están los infractores, y pregúnteles si es que han recibido alguna charla informativa sobre el daño que generan estas sustancias. Y ellos son los que están allí por esa razón, ¿no? Claro, sí, sí. Pero me agradaría saber qué están recibiendo. Uh-huh. Me agradaría saber qué política se está aplicando. Ahí no hay mayor cosa. A ver, ¿quiénes no hemos tenido algún cercano en donde haya caído, por ejemplo, por estar libando, tomando el día viernes y todo eso? Y ya sabemos, aquí solamente la sanción, los mandan a la cárcel y no hay nada. Y le cobran la multa, ¿no? Y le cobran la multa económica, pero ¿sabe qué? ¿Dónde está la psicoeducación? ¿Dónde está la oportunidad de que esa persona genere conciencia? No la existe. Entonces, política pública no la tiene allí. Política pública de información, de prevención, tampoco la tiene. Dígame alguna política pública que se esté aplicando los fines de semana, donde es la mayor cantidad de consumo en la calle larga. No tiene ningún tipo de política pública. No tiene políticas públicas en tema de prevención a nivel de colegios. Dígame usted, ¿por qué no se han generado campañas que prevengan y generen un día, por ejemplo, sin alcohol, sin drogas, conciertos? ¿Por qué no hablar de marchas? ¿Por qué no hablar de concursos que inviten a la ciudadanía a verlo? ¿Porque no les importa la gente? Pero es que claro, pues no les interesa, porque cuando tenemos una sociedad, un pueblo que está alcoholizado, drogado, es más fácil gobernarlo. Mm. Entonces también es la visión maligna de estos gobernantes, que les interesa un pueblo ignorante. Yo coincido y suscribo con sus palabras, porque ahí viene otra, no solamente el tema de las ordenanzas que empezó a generar más problemas en nuestro país, sino de Yapa les dieron la tabla de consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Decía que eso no era para satanizar el consumo de las personas que han caído en la desgracia de la droga. Ahora esa tabla de consumo les da luz verde para que puedan fumar donde quiera, para que puedan consumir donde quiera y para que tengamos más personas que puedan entrar en la adicción o en el mundo de las drogas. Gustavo, ¿qué piensa usted sobre este tema? Bueno, he conversado, alguna vez me han preguntado sobre este tema algunos actores políticos, tuve la oportunidad de estar en la asamblea hace unos 2 años atrás o 3 años atrás, y expuse exactamente lo mismo, no he cambiado mi forma de pensar. El tema de la tabla es lo peor que le sucedió al Ecuador. Y me va a entender por qué. Si yo soy una persona que me dedico a la venta de sustancias, y yo sé que permitido son tantos gramos, pues simplemente armo los paquetes y tengo en mi bolsillo lo permitido. Y el resto tengo escondidos en diferentes lugares. Acabo de vender lo que tengo que vender, lo permitido, me voy, saco más y listo. Si me coge la policía, ¿qué pasa? Si me coge la autoridad, ¿qué sucede? No, soy consumidor, no, dice. No pasa nada, está dentro del rango, ya vaya nomás, no pasa nada. Entonces, eso me permite de cierta manera
de cierta manera, aportar sustancia. Uno. Dos, me paro afuera de un colegio, segundo, con la cantidad de droga permitida. ¿Hay alguien que me diga algo? Nada, nada, porque la ley le avala. Así le es. Avala. Pero no hubiese sido mejor a lo esto decía, venderla nomás en las tiendas. ¿Por qué? Porque Rafael Correa Delgado les abrió justamente un mercado a estos microtraficantes que dependen de los macrotraficantes, de estos grupos delincuenciales organizados. ¿Por qué les abrió el mercado a ellos y por qué mejor no dijo, bueno, como solamente van a consumir poquito, poquito, poquito y eso les ayuda a dejar el vicio de manera paulatina, vendámoslas nomás en las farmacias y eso no pasa nada? O sea, con la tabla se dio chance para que se abra ese nuevo mercado y tener a un país y a una sociedad sumido en las drogas. Pero Gustavo, totalmente, pues antes era complicado porque los vendedores tenían miedo de que portar algún tipo de sustancia y alguna cantidad de sustancia, porque esto era sancionado. Hoy en día con la tabla usted encuentra cuántos microtraficantes, por citar la calle larga, insisto. Porque yo les invito a que conozcan y vayan un viernes noche. Les invito a que vayan a ver a 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana y me cuenta cómo es Cuenca verdaderamente para los que no conocen. Salgan y caminen para que vean. Vean lo que está sucediendo y usted se va a encontrar con microvendedores en cantidades. Ahora, sume esa cantidad de esos microvendedores que tienen y ya es una cantidad considerable que está circulando libremente a causa de la tabla. Muy bien, miren cómo ha fallado el tema de salud, el tema de esta prevención que debería de ser el Estado ecuatoriano, pero ha fallado totalmente y ha fallado todo, como tal, como todo, como Estado, como tal, ¿no? El artículo 364 dice que las adicciones son un problema de salud pública de la Constitución. El Estado le corresponde desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol y tabaco, ¿no? ¿Se ha desentendido, Gustavo, el Estado de desarrollar estos programas de información, prevención, control, consumo de alcohol y tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas? Totalmente. No tiene nada. El Estado no tiene nada. ¿Prevención? Yo le preguntaría, dígame, ¿qué institución educativa tiene un programa de prevención? Ninguna. Ninguna. A nadie les interesa. Y si las instituciones públicas y privadas no les interesa la prevención, pues política del Estado, ejercer de que eso sea parte de una materia o una obligación de la unidad educativa, tener eso en cada institución, porque se debe tener, primero. Segundo, tampoco existe, dígame usted, ¿qué tenemos aquí como para rehabilitar personas? Nada. Tenemos el público en paute. Y si no hay plata, no se puede rehabilitar. Ese es el otro problema. Y si no tiene plata, no tiene cómo rehabilitarse, porque son costosos. ¿Por qué? Porque interviene un grupo de profesionales, psicólogo, psiquiatra, médico, trabajo social, enfermera, auxiliar de enfermería, partes administrativas. Ustedes han realizado una propuesta, yo he visto, CETAT yo conozco porque ha habido personas que necesitan ayuda, que claman ayuda y han acudido a este servidor, a Segundo Cabrera han acudido. Así, y yo muy gentilmente le he llamado a su persona, que les ayude, porque son padres de familia que dejan que se desentienden de sus obligaciones, la esposa, los hijos no comen y todo eso, y pasan durmiendo en las calles, como hoy en día vemos a muchos padres de familia que están en estas mismas condiciones, pero no tienen recursos económicos, no hay nadie que les ayude, ya estamos tocando este problema. Pero ustedes como CETAT les han abierto la puerta a esas personas y yo de manera personal, yo sé que no son nada de ellos, pero yo me siento agradecido con la actitud de ser humano que tiene, que es Gustavo usted, ¿no? Al acoger a esas personas que tanto han necesitado y que les ha ayudado encima de esto para que vuelvan a sus hogares. Ahora, lo que le quiero preguntar, ya que no hace nada el Estado, no hace nada el Estado y digo los diferentes niveles de gobierno, ni la prefectura, ni la alcaldía, ni el Estado central, ¿ustedes han generado alguna especie de propuesta, algún acercamiento para que el Estado, los diferentes niveles de gobierno, el municipio, la prefectura puedan ayudar a esta población, a la población cuencana que sufre esta enfermedad de salud pública del alcoholismo y la drogadicción? ¿Han realizado algún acercamiento? ¿Cuál es la respuesta que han tenido, Gustavo?
No, o sea, nosotros hemos trabajado, hemos intentado generando cantidades de propuestas, pero no les interesa definitivamente al Estado, hablando de sus tres instituciones o sus tres ramas, no les interesa nada. ¿Por qué razón? Muy simple y muy sencillo, pues eso no les genera votos. Uh-huh. Eso no les genera publicidad, eso no les genera de pronto que ellos crezcan políticamente. Han sido indolentes entonces. Indolentes, con la sociedad. Totalmente indolentes, no tienen nada, no generan nada, no hay las puertas, o sea, se sientan, escuchan y pare de sufrir, hasta ahí dicen, pero no trasciende nada, no hay la posibilidad de generar nada, no nos permiten hacer nada. Porque propuestas, según me puedo pasar con usted todo el día, hoy día hablando de propuestas que cambien, y créame que va a cambiar la ciudadanía. Para tener una cuenca diferente, para no tener una cuenca en donde los guardias ciudadanos sigan persiguiendo a las personas que tienen este problema de salud pública, que es el alcoholismo. O sea, aquí no se trata de esconder bajo el tapete las personas que están durmiendo en los mercados, durmiendo en las plazas o durmiendo en los parques. Aquí se trata de dar solución. Hay una nueva administración y vuelvo a lo primero. El periodista Zuquizupa cuestionó, se dijo que se da prioridad a una clínica de perros que a la integridad y a la humanidad de estas personas que hoy en día están ahí sufriendo. ¿Qué opinión le merece esta posición que ha tenido? Como lo decía en delante, yo creo que es solamente una lectura política. ¿Por qué una lectura política? Porque no puede estar por encima del ser humano un animal. Tenemos que ser claros y tenemos que ser objetivos. El animal no nos mantiene a nosotros, no mantiene un hogar. Los seres humanos mantenemos no hogares. No construye sociedad. Pero exacto. El núcleo de la sociedad es la familia, el hogar monoparental. Ese es el núcleo. Correcto. No es el núcleo de la sociedad, pero parece que lo están entendiendo mal. Parece que el núcleo de la sociedad piensa que son los animales, los perros. Pero es que es porque está de moda, porque hoy en día... Eso les da votos. Pero claro, está de moda hoy en día hablar de esa parte. Hoy está de moda de tener mi cachorro, de ser minimalista, de salir a caminar con mi animalito, estar de moda. Porque eso es todo. Porque si no, yo le diría, oiga, ¿sabe qué? Hábleme de cuántas campañas para esterilizar existen. Nada. ¿Cuántos perros existen? Usted vaya y vea, ¿cuántos perros están divagando por la ciudad? Pero ni siquiera el trabajo bien hay cómo hacerlo. Pero yo creo que estamos equivocados de la A a la Z. Esa no es una prioridad. Primero hay otras cosas, hay otros derechos. Insisto, vámonos a los derechos de los adolescentes. Está por encima de los animales, por encima de los adultos, el derecho del niño, del adolescente. ¿Se está garantizando eso? No. ¿Se está garantizando la salud? No. ¿Se está garantizando la educación? No. No se está garantizando nada de eso. Pero estamos pensando ya en animales. Y ya que no tiene justamente esta posibilidad de la administración municipal, aquí debería de acudir a quienes tienen esta posibilidad, quienes tienen esta manera de manejar los problemas de salud pública, como son el alcoholismo y la drogadicción, porque hoy en día es un problema latente en la ciudad de Cuenca. ¿Ustedes están en la capacidad para atender a la población, por ejemplo, que hoy en día tiene estos problemas de salud pública? Me refiero a drogadicción y alcoholismo, yo qué sé. Si el día de mañana, por ejemplo, acción social o desarrollo social se conduelen, no de los animales, pero sí de las personas que están durmiendo sin hogar por ahí, y dijera muy bien, ¿hay cómo hacer convenios de concurrencia o hay cómo hacer convenios en este caso con ustedes para que la rehabilitación pueda ser considerada en este caso por ustedes? Claro, por CETAT. Que sí. Pero claro que sí, pero es importante contar este antecedente. Nosotros somos el establecimiento más grande de adicciones que hay en el país, por encima de los públicos y por encima de los privados. Nuestra capacidad es de 150 camas, dividida entre hombres adultos, mujeres adultas, adolescentes varones y adolescentes mujeres. Es decir, la capacidad existe, la infraestructura está allí. Es la mejor infraestructura porque nosotros no somos casas acopladas. Nosotros hemos construido el establecimiento conociendo la realidad, conociendo la normativa y lo que requiere una persona para rehabilitarse. Las necesidades. Y ese punto es bastante interesante que hay que considerar. Usted lo dijo claramente. Yo he visto casas que son acopladas y que dicen que son comunidades terapéuticas, porque es el término técnico, ¿no?
Entonces, cuando veo que no existe las necesidades, no existe las condiciones para generar una verdadera rehabilitación, y eso influye mucho en el tema de la rehabilitación, Gustavo. Totalmente, pues no puede ser posible que, vamos a pensar, 10 seres humanos dentro de una casa. Yo le pregunto, hagámonos un ejercicio mental. Vámonos un poquito al pasado y recordemos cuando estábamos nosotros en pandemia. En pandemia nosotros vivíamos encerrados en la casa. Creo que pasamos 30, 45 días, pero la gente ya estaba que no se aguantaba en la casa. Así es. Yo les pregunto, ¿qué pasa con esas personas que ahora están 6 meses en un tratamiento en la misma casa? 10 seres humanos, 3 en un cuarto, 4 en un cuarto. Y no son personas que están sobrias, sino están en un proceso de rehabilitación. Con y sus eso manías. Tampoco no se entiende esta situación, porque imagínese, la persona que dice que está rehabilitada tiene una serie de dolencias antes de lograr la rehabilitación, ¿no? Y en muchos de los casos yo he visto en otros lugares que hasta los tienen a la fuerza ahí. No, tiene que haber. Hasta sometidos a castigos. En camas casi hasta generales, en donde parecen las camas de los cuarteles, en donde les ponen uno al lado de otro, otro al lado de otro, hasta violando la intimidad personal. Más que eso, segundo, yo tienen el tema es de camas literas. Hoy en día está permitido las camas literas como era hace años en el ejército. Uno encima de otro, ya podrá imaginarse cuánto espacio ahorramos si es que crecemos para arriba. Uno, dos, no tenemos espacios para áreas recreativas. Yo creo que un centro de tratamiento debe tener áreas recreativas, una cancha de uso múltiple, debe tener espacio verde en cantidad, debe tener espacio para terapias alternativas. Son espacios necesarios, no un jardín de una casa. No tengo nada en contra de los centros de adicciones pequeños, pero tienen que entender de que esa no es la forma. La sanción es la forma también de ayudar en la recuperación, ¿o no? El castigo, ¿es esto la forma en cómo se recupera? ¿O cómo se recupera? ¿Cómo de manera general, cómo lo hacen en 12 pasos? No. La recuperación no pasa por la violencia, la recuperación no pasa por el castigo. Yo creo de que la denigración tampoco no pasa. Jamás, ni la humillación. Eso definitivamente es lo peor que existe. Yo creo que hoy en día existen herramientas muy valiosas que nos han enseñado, que es la psicología. La psicología me permite a usted atraerle, enamorarle, concientizarle, hacerle que usted sea visionario de su futuro. Mostrarle que qué futuro va a tener usted si sigue en este camino y qué futuro va a tener si es que dejamos ese camino de las sustancias. Entonces, nos permiten herramientas como, por ejemplo, la psicología, la medicina. La medicina nos permite, nosotros tenemos que tener un médico de cajón. ¿Por qué? Porque la persona cuando está en un síndrome de abstinencia, en esa sudoración, en el piso de dolores, tiene que haber un médico que esté suministrando medicación. Tiene que ir de cajón. Entonces yo le pregunto, si usted tenemos un psiquiatra, un médico, un auxiliar de enfermería, un psicólogo, trabajo social, ya de entrada tenemos, solo por citar 5, en una casa entran 5 consultorios para sus 5 profesionales. No. ¿Y en qué espacio se van a mover? Insisto, ¿en qué espacio? Porque a los pacientes hay que sacarles, hay que hacerles que respiren aire fresco, que no sientan la presión del encierro, que sientan libertad, que visionen, que tengan otras oportunidades de vida. Me parece interesante lo que se resume esto, es de que el paciente necesita dignidad. Y eso es lo que en muchos de los casos no se ha visto hasta. Han llamado aquí desesperados a algunos pacientes en otras comunidades terapéuticas en donde dice quiero salir porque aquí no me enseño, aquí estoy como preso. Y ahí está lo que decía Gustavo, justamente, es de que las condiciones, la infraestructura debe ser acondicionada para la rehabilitación, no casas acopladas para la rehabilitación, porque aquí estamos hablando no de perros, sino estamos hablando de personas, de seres humanos, ¿no? En donde sí se necesita darle dignidad. Gustavo, yo le quiero agradecer a usted y siempre a las órdenes en este medio de comunicación. CETAT ofrece tratamientos que son considerados como uno de los exitosos y ustedes tienen la mejor clínica del país y eso también hay que resaltar. No la vejación, no la humillación, pero sí la dignidad y la manera de rehabilitarlo como lo saben hacer ustedes en CETAT. Sí, nosotros lo que intentamos es devolver al ser humano la oportunidad de vivir
a plenitud, a vivir a plenitud con un libre albedrío que tenga la capacidad de escoger lo mejor para sí y entender de que simplemente las sustancias no es lo mejor. Adicionalmente a eso, nosotros estamos con un proyecto, esperemos de que las cosas se vayan dando, más bien si alguna autoridad escucha esto y le interesa, pues nosotros estamos yendo, tenemos ya el terreno al lado y estamos ya con los planos listos. Es más, los planos ya están siendo avalados por el Ministerio de Salud Pública, que es el ente regulador, en el cual vamos a construir el primer hospital de salud mental en el Ecuador, ya que no existe donde se traten patologías como por ejemplo el Alzheimer, como por ejemplo anorexia, bulimia, como por ejemplo depresión. Lugares ya específicos, con profesionales específicos para tratar estas patologías. Qué bien. Hay que sumarse únicamente y no decir que tenemos cupos, como lo dijo la señora Martínez en una conversación que tuvimos acá, porque de cupos no se trata, simplemente se trata de ayudar y hacer algo para que aquellas personas nuevamente se reintegren a la sociedad y se reintegren al núcleo de la sociedad, que son los hogares. Gracias a Gustavo Valencia por estar en este medio de comunicación. Muy amables, muchísimas gracias. Vamos a marcar pausa y volvemos con más análisis aquí en Radio Noticias Cuenca. Transformamos al Ecuador con diálogo y constancia. Juntos somos manos trabajadoras. Historias que transmiten esperanza. Proyectos que se hacen realidad. Somos un país de oportunidades. Somos la experiencia. Somos diversos. Somos visionarios. Somos el futuro. Somos la generación del cambio. Estamos listos para una nueva era. Somos Ecuador de progreso y de paz. Años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. Bueno, retomemos el espacio luego de estos temas de carácter social, que evidentemente son importantes. Yo creo, tal vez como complemento, que hay que recuperar el control desde el hogar, ¿no? Creo que si estamos esperando que todos los temas de salud, los temas de la falta de empleo, los temas varios que nos presentan, deudas, si estamos esperando del Estado toda una solución, eso no va a suceder, ni al Estado le va a alcanzar, ¿no? Consecuentemente, en ese tema de la drogadicción, del alcoholismo, más control tiene que haber en los hogares. Vivimos una época que hemos pasado de una vida sencilla, de una vida humilde, de una vida de pronto austera, con mucho control de nuestros padres, a una vida totalmente contraria, donde los padres, carambas, terminan ya no comunicándose con sus hijos, con el diálogo y a veces con la disciplina. Hemos pasado a un diálogo con el dinero, donde muchos padres creen que sus hijos van a estar mejor, van a sentirse mejor en la sociedad si es que tienen dinero. Bueno, vamos con este tema de última hora que me parece importante, tema importante. Ayer hubo un robo en la cooperativa Jardín Azuayo, se llevaron $15,000, ¿no? El comandante encargado de policía, William Egas, nos cuenta que ya hay información
y han detenido a 4 sujetos. Veamos esta noticia que nos acaba de enviar Johnny Guambaña. El día de ayer, aproximadamente a las 16 horas en la tarde, se dio una alerta sobre un robo y asalto a la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo, en el sector del Cantón Oña, distrito Navón. Es así que unidades del eje preventivo y de igual forma, en este caso, una unidad del grupo táctico del grupo de operaciones especiales que se encontraba regresando desde la ciudad de Loja, al ver el pedido de la ciudadanía en el sector a lo que estaban patrullando, regresando acá a la provincia de La Suay, proceden a coordinar tanto con los ciudadanos, con esta unidad del eje preventivo, ya que ciudadanos se habían internado en una zona agreste del sector, de la vía, de la carretera, que se habían estado dando hacia la fuga. Es así que el grupo de operaciones especiales procede a hacer un rastreo, un barrido por el sector, y procede a la aprehensión de 4 ciudadanos que se encontraban en esta zona. Además de eso, se logró obtener varias evidencias, como tenemos 2 armas de fuego, 2 revólveres calibre 38, el dinero robado en la cooperativa. Hasta el momento se ha verificado alrededor de unos $15,000 que se encontraron en un bolso. Además de eso, tenemos una motocicleta y un vehículo Corsa plomo en el cual se trasladaban los delincuentes. Es decir, de que el robo sí se ejecutó. Exactamente, sí, el robo se dio, es por eso que se coordinó con Policía Judicial, con el eje de inteligencia, para ver si estas personas no participaron en otros hechos aquí en la ciudad de Cuenca. Se tiene establecido que 2 de ellos ya tienen antecedentes por varios delitos. ¿Delitos como cuáles? Microtráfico, robo a personas, en los cuales ellos han estado inmersos. De esta manera, la Policía Nacional coordinó con la entidad financiera para, de igual manera, Policía Judicial, obtener imágenes de las cámaras de esta cooperativa y vincularles directamente al hecho, conjuntamente con Fiscalía. Bueno, usted ya mencionó qué es lo que se encontró en poder de estas personas, pero ¿cómo se estima de que se ejecutó el atraco? Sí, bueno, ellos ingresan, de acuerdo a las primeras versiones, ingresan, cometen el hecho y salen, se dan a la fuga. Pero en el trayecto, una motocicleta es sorprendida por ciudadanos. Y al ver que esta motocicleta no puede circular, el vehículo plomo, se bajan los individuos y se internan en esta zona boscosa, agreste del sector. Es por eso que Policía Nacional inmediatamente ya tenía la alerta y llega al lugar inmediatamente y procede a la aprehensión. El motociclista se ve como sorprendido y rodeado de la gente. Uh-huh, así es. La gente le evita que se dé la fuga, esta motocicleta con esta persona, porque ya hay la alerta. Inmediatamente Policía Nacional estuvo ahí inmediato. Es por eso que en este caso llegaba una unidad del grupo de operaciones especiales que hizo el operativo en esta zona, hizo el rastreo. Por suerte tuvimos esta unidad que estaba patrullando, circulando por el sector. O sea, fue una coincidencia. Una coincidencia en coordinación con el 911 y la unidad que sí estaba ahí, que era la unidad del eje preventivo. Bueno, allí le informe del comandante de policía, quien da a conocer sobre este robo que finalmente tiene como resultado la detención de 4 sujetos, $15,000, parece que se llevaron algo más, ¿no?, de acuerdo al informe que se da a conocer. Y la verdad es que este tema forma parte justamente de la desinstitucionalización, de la falta de oportunidad, de una clase política perversa, una clase política de vergüenza, que no ha sabido sintonizarse con el pueblo, sino con ellos mismos, ¿no? Porque yo siempre digo, dígame un político que esté mal y voy y le doy una felicitación. Los políticos, por lo general, todos están bien, nos terminan engañando, nos terminan mintiendo. Bueno, vamos con estas imágenes de la parte 2, ¿no?, donde lamentablemente esas imágenes que logramos captar el día de ayer son dolorosas. Mire eso, ¿no? Son imágenes del sufrimiento de la población migrante. Migrante, ¿no? En el sector El Paso. Esto es ya Texas, para intentar cruzar el río en una situación desesperante que también va a obligar a futuro que los Estados Unidos tome medidas mucho más drásticas, ¿no? Y allí quien más, mire, qué barbaridad, mire, esos alambrados, ¿no? Y la gente se da modos para poder pasar.
Sí, así es, la clever. Son estas justamente. Van estas, con niños y todo. Estas serpentinas solamente se utilizan en manifestaciones, en conflictos bélicos, en cárceles de alta seguridad. Pero hoy en día el derecho a la movilidad es tratado como un delito. Y es denigrante como pasan, miren, bueno, como lo hacen. Pero ahí, claro, lógicamente viene la reflexión de la desesperación de los Estados Unidos de esa masiva llegada todos los días de una gran cantidad de gente. No sé si le escuchó al alcalde de Nueva York hablar del costo que está significando para la ciudad. Se habla de 9 millones de dólares diarios. Así es. 9, ¿no? Para poder mantener albergues, dar de comer, y ya no hay abasto. Porque la gente llega de Venezuela, llega de Ecuador, llega de Colombia, llega del Perú, llegan africanos, llegan chinos, es decir, de todas partes del mundo, en el sueño americano que ya no hay, ¿no? Porque las cosas han cambiado tanto, segundo, ¿no? Clever, y hay un tema bastante importante. Hemos estado analizando un informe que realiza el Observatorio de Crimen Organizado para el Ecuador. Y es escalofriante lo que se dice en este informe. Por ejemplo, las ciudades más violentas de acuerdo al tamaño de la población. Tenemos aquí, inclusive en la provincia de La Suay, ustedes van a creer que tenemos un problema en materia de seguridad, y es en un cantón. Ponce. El cantón Camilo Ponce Enríquez, sí. Es uno de los cantones, el cantón más violento es el sector el Piedrero en El Triunfo, ¿no? La tasa de homicidios es 128 por cada 100,000 habitantes. ¿Y qué se relaciona con la minería? No, con los grupos delincuenciales organizados. A ver, hay que entender que, por ejemplo, tanto desde Los Ríos, Quevedo, Babahoyo y el sector costanero, a ver, desemboca en el Oro, son los corredores de la droga. Lo mismo que implica Manabí, Santa Elena, el Guayas, no, desde el otro lado, allá. Por ejemplo, desde Manabí, Santa Elena, Manabí y Guayas, para salir al Pacífico y de ahí ir a sacar la droga por el Océano Pacífico hacia Norteamérica. Incluso se vuelve hasta difícil el control, ¿no? Por la demasiado difícil fronteriza de que tenemos de playas y todos estos sectores donde la gente logra sacar la droga. ¿Qué tema más difícil y complicado, no? Mire, por ejemplo, hablando ya sobre estos asuntos relacionados a la tasa de homicidios, ¿no? De acuerdo al Observatorio del Crimen Organizado de Ecuador, puede superar la cifra promedio de 35 homicidios por cada 100,000 habitantes. Eso quiere decir que hay 7,000 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando hablamos 35 por cada 100,000 habitantes, ese es el promedio, puede pasar a superar, dice. Y las cifras lo ubican al país en los 10 países más peligrosos de Latinoamérica. Pero aclaremos una cosa, segundo, porque esto es importante. ¿Quiénes se matan? A ver, solamente los delincuentes. Es decir, la mayoría efectos se matan entre colaterales, ¿no? A ver, hay productos, hay homicidios de efectos colaterales, que significa que cuando un delincuente está en un restaurante y ha venido el otro y empieza a mandar balas por todos lados. ¿Habrá algún dato segundo sobre este tema? Porque evidentemente los datos que se dan a conocer de personas que han muerto como consecuencia de estos actos de violencia, sería interesante saber cuánto representa en este caso la cantidad de muertos en relación a la confrontación de bandas delictivas que las hay aquí en el país. Creo que son 11 o 12, ¿no?, que están identificadas. El asunto es de que las muertes son consideradas dentro del parámetro, dentro de las medidas técnicas, que significa cuántas muertes hay por 100,000 habitantes. No importa si son de delincuentes y todo eso. Cuando estamos hablando de cuántos delincuentes se matan, con delincuentes estamos queriendo un poco... Yo creo que es la mayoría, ¿no? Sí, pero estamos queriendo un poco tapiñar los resultados positivos. Al final los asesinatos son asesinatos. Pero, ¿y cuál es la responsabilidad? A mí sí me parece saber sí, porque... Pero, a ver, las medias se miden a nivel de la región de Latinoamérica. Pero si me dice usted una cifra así, a ver, voy a entender yo, bueno, que aquí se matan entre todo el mundo, ¿no? Es decir, aquí aparece un vecino, le mete un tiro al otro. Entonces sería interesante conocer, y lógicamente se está viendo cifras macro de la cantidad de violencia por ciudad a nivel mundial. Aquí tengo este cuadrito, que ese es de un estudio que también lo hemos podido estar revisando, claro, en materia de seguridad.
Este estudio se lo tomó de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. A partir de una aproximación comparativa, el promedio global que busca identificar eventos nodos críticos de algunas variables de análisis del índice, no visibilizamos el enfoque estándar regional y subregional. Mire, por ejemplo, grupos al estilo mafia. El promedio global, ¿sabe cuánto es? El promedio global debe de tener, al estilo mafia, 3.89, es el promedio global. El promedio de América Latina está por encima del promedio global, que estamos hablando de 5.40. Claro. ¿Y sabe cuánto tiene el Ecuador? 6.50. O sea, está... Lo dobla el promedio global. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos da pista es de que se lo ubica a uno al país entre uno de los más peligrosos de Latinoamérica. Por ejemplo, el promedio global sobre el tema de redes criminales a nivel mundial es el 5.45, ¿no? El promedio de Latinoamérica está por encima del promedio global, que es 5.46, y en Ecuador está por encima del promedio global a 5.50. Imagínense. A ver, y esto, claro, estamos hablando de un promedio que por supuesto es alto, porque yo entiendo que hay países que no tienen la violencia que tiene el Ecuador, por supuesto, ¿no? Mire, Clemente. Uruguay, por ejemplo, que no sí, no hay, pero esto es en todos los lados. Usted, menos, por ejemplo, ¿no? Pasaba el tema de los migrantes que están en este momento viviendo una situación bastante denigrante en la frontera de México. Mire, por ejemplo, estos mercados que trafican con personas. ¿Cuál es el promedio global de los migrantes? De 4.77. El promedio en Latinoamérica es más bajo que el promedio global, el 4.47. ¿Y sabe cuánto tiene el Ecuador? 5.50. Claro. Entonces estos datos son los que deben despertar. Ahora, claro, segundo, estos datos, ¿qué imagen le da a nivel internacional? Que aquí estamos en una carnicería, ¿no? Y no da esa imagen, ¿no? Clever, porque si usted ve Venezuela, también tiene, creo que le supera largo a Ecuador en el tema de violencia, ¿no? A mí lo que me preocupa es que evidentemente estas cifras, que de pronto se las ven demasiado generales, están dando una imagen de que estamos aquí en una guerra prácticamente en el Ecuador. Clever, lo que sucede es de que todos se desentienden, y yo no sé en qué se marca la política de seguridad, por ejemplo, hoy en día aquí en la provincia de La Suay. ¿Por qué? Porque el prefecto dice que ya cumple con la seguridad, con dar motitos y unas cámaras que no sirven para mayor cosa. Sí, solamente van a servir para que vean lo que les ha robado, los accidentes que le ha pasado, pero esas cámaras no hacen nada solas, o sea, son estériles. Ahí va a gastar el prefecto plata que le va a servir inclusive para arreglar las vías desastrosas que tiene. Pero es la política populista del prefecto revolucionario Juan Cristóbal Lloret. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la alcaldía? También se desentiende. A ver, pero son tareas de la alcaldía, de la prefectura. Son corresponsabilidad de aquellos, Clever. Comparten. ¿No? Sí, a ver, tienen una corresponsabilidad en materia de seguridad, ¿no? En la política rector está en base al Estado central, de acuerdo al 158 de la misma Constitución de la República. Y de acuerdo a 163, que le compete también a la Policía Nacional. El orden público se llama esto, y el orden interno le compete esto a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? La política debe de ser corresponsable, más aún en materia de seguridad. A ver, pero ¿quién tiene más la culpa aquí, segundo? ¿No será la Asamblea Nacional? O sea, porque también... Es el Estado en su conjunto, claro. El Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, son los que marcan la pauta, pues, segundo, en el tema de la seguridad a nivel del Estado ecuatoriano, ¿no? Clever, y todos no deben de desentenderse en materia de seguridad, es que como estamos, si lo desentienden. Pero estamos pidiendo peras al olmo, pues, ¿sí? Evidentemente, usted vea cuál ha sido la actitud de esta Asamblea y la que viene, que no va a ser mucha la diferencia. Entonces, ¿no? Vamos a tenernos que normalmente normalizar los asesinatos, vamos a tener que normalizar que cuando vayamos a un lugar, a una fondita, algún restaurante, no sabe a qué hora nos cae un balazo. Entonces eso vamos, no tenemos que normalizar justamente aquello, y para eso existe esta corresponsabilidad. Aquí en Cuenca se cobra una tasa de seguridad inclusive, ¿y dónde está ese servicio que se presta por la tasa de seguridad? A ver, pero ¿cuál es el límite de eso? No son las leyes, ¿no? Porque no, evidentemente, segundo, a ver, mire, yo veo que en este momento en el país veía, por ejemplo, cómo se establecen las sanciones y cómo las dictaminan los jueces.
de tal manera que da vergüenza. El otro día nomás, ayer nomás conversábamos, ¿no? El tipo que cometió o que generó un accidente allá en la capital de la República, que mató 3 personas, 16 heridos, usted vio, ¿no? 24 vehículos despedazados. Oiga, 20 meses de cárcel, segundo, ¿no? Mire usted las leyes cómo igualmente reflejan la posibilidad de que la gente no se someta a un poco más de disciplina, a un poco más de respeto, porque posiblemente son demasiado benévolas. Al señor que comete este crimen, porque son 3 personas fallecidas, 16 heridos, 24 carros despedazados, le dan 20 meses de cárcel, 4 salarios básicos de multa y le quitan 6 meses la licencia de manejo. Segundo, ¿de qué estamos hablando? Pues no. Consecuentemente, están dando paso a que la agresividad, la violencia, ¿no?, la situación que vive el país se comience a generar en un ambiente en donde no hay ningún tipo de respeto. El día que posiblemente veamos que a un funcionario público le ponen cadena perpetua porque se robó dinero público, las cosas van a cambiar, pues no. O un violador a un niño, un pedófilo, ¿no?, o un traficante de drogas. Allí yo creo que van a comenzar las cosas a cambiar. Segundo, caso contrario, la gente va a ser, vea usted la cantidad de gente que conduce en estado de embriaguez todos los días en la ciudad de Cuenca. Así es. Te estaban hablando del tema. ¿Y qué ha pasado? La gente se ríe porque la ley no es lo suficientemente estable, ni hay quien la haga cumplir, pues segundo. Así es, en esa sociedad estamos, Clever. Lamentablemente en esa sociedad estamos, y en esa apatía que existe por parte de quienes deben soportar y deben también de estar sometidos a este desdén que hoy en día hay en el país, en todo el país, Clever. Vamos con temas nacionales. No quiero hablar del tema del estadio, ¿no? Ayer se cayó el techo. Lamentable. Pongamos esto. Oiga, a propósito, ¿sí se acuerdan cuál revolucionario vino a mentirnos descaradamente? Bueno, varios se han ido mintiendo. Usted dice el revolucionario Granda. Sí. Ese fue peor todavía. Vino con las manos del Ecuador en ese entonces, que era el Pancho... Pepe Pancho Ceballos. Bueno, pero y ahí nos vinieron a tomar el pelo, ¿sabe los descarados? ¿Qué es lo que pasó? Había, porque, a ver, el municipio no tiene dinero para hacer un estadio. No tiene, ¿no? Un estadio vale 100, 80, 90 millones de dólares y no los hay, ¿no? Además, en la línea de priorizar. Pero se puede hacer a través de la alianza público-privada, a través de permitir ya modernizar el funcionamiento del municipio. Hagan un comodato, hay gente que quiere invertir, saca su dinero y toda la infraestructura queda para la ciudad de Cuenca. Sin embargo, usted habla del revolucionario, quisieron hacer un estadio, ¿no? Un grupo empresarial importante del Ecuador. ¿Qué querían hacer? Un estadio moderno, con centro comercial, con parqueaderos de borde, todo querían hacer. ¿Y sabe qué dijo el revolucionario? No, Pepe Pancho nos va a dar el estadio, dijo, ¿no? Ya está pactado. Y nunca no puso ni un ladrillo, ni el arco, ¿no?, dentro de lo que es ese estadio, y el estadio de Cuenca está cada vez de mal en peor. Ponga, y también el Pedrito también pues hizo toda la pantomima de hacer todo un evento en la cancha del estadio con un colega periodista anunciando el tema del estadio. Fue una payasada porque simplemente gastaron dinero, hicieron soñar a la ciudadanía, porque Cuenca necesita varias cosas, segundo. Cuenca necesita una buena vialidad al Guayas, a la provincia del Oro, hacia Cañar. Cuenca necesita un aeropuerto, Cuenca necesita un nuevo hospital, Cuenca necesita un nuevo estadio. Son varias las necesidades que hay en la ciudad de Cuenca, que va camino al 1 millón de habitantes y no tenemos, pues segundo, ¿no? Entonces, esa planificación. Ponga estas imágenes para que ustedes vean las condiciones en las que se encuentra el estadio. ¿Y por qué tenemos que tocar? Porque hay una hinchada que está resentida, que quiere cambios. Es un estadio que está funcionando desde 1945. Mire usted el estadio cómo se encuentra, ¿no? Bueno, esa es la lluvia del día de ayer, ¿no? Mire, la lluvia en el estadio. No le aguantó. No le aguantó, se cayó parte del techo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tal si estaba hinchas ahí, segundo? Ah. Entonces, hay que pensar seriamente, municipio de Cuenca, Consejo Cantonal, hay opciones de inversión, ábranlas, ¿no? Hay gente que quiere hacer el estadio, ¿no?
y aquí se está hablando de una inversión. El municipio no puede hacer ni siquiera un graderío va a poder hacer con la falta de recursos económicos. Y ahora con esa situación que tenemos hoy, por ejemplo, en el país, es bastante complicado que se pueda generar la construcción de un estadio. O sea, tenemos una economía bastante paupérrima encima de esto que se nos viene para este año, y ahí las cosas se complican más, Clever. Yo creo... Mire la infraestructura. Es un horror, ¿no? Usted, cuando va a transmitir, parece piscina, ¿no? Porque está inundado, hay olores. Pero vea las condiciones sanitarias del baño. Ese estadio, repito, ya tiene... A ver, ¿cuántos años tiene desde el 45? ¿No? 78 años, segundo. Es tan viejo como el aeropuerto de Cuenca. El estadio que es de cal y arena. Pues además, es un estadio que parecería que es hasta más antiguo que el Olímpico Atahualpa de Quito, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Allí le corresponde al alcalde, a los concejales, dar apertura. ¿Por qué se corren a la inversión? Yo no digo... Me parece que estamos en una nueva dinámica desde hace años. Y lamentablemente, Pedro Palacios, Andrés Paul Granda y el mismo Marcelo Cabrera se han negado a dar una apertura. Hay la ley de inversión público-privada, pues segundo, ¿no? Uh-huh. Es un sostén, que es una herramienta que se la puede utilizar. Y la verdad es que, miren ustedes, hay capacidad de inversión, sobre todo de países extranjeros. Pongo el otro videíto, ¿no? Hay otro más, ¿no? Ah, ¿no? No es el techo. Pongan el techo, ¿no? Lo que pasó el día de ayer. Ese es el estadio, ¿no? Que está hecho una... Mire, en pedazos ese pobre estadio Serrano. Esto ya no puede, eso tienen que tumbar. No vaya a ser que luego nos tengamos que lamentar aún más. Y miren, el día de ayer, como consecuencia de las lluvias, miren, ¿no? El techo. Solo eso faltaba, de hecho. ¿Qué tal si es que estaban hinchas ahí y se caía todo el techo, digo? No, estuviesen asustados. No, pues vaya, mataba a lo mejor gente, ¿no? Porque ese techo además es pesado, es de hierro y está oxidado, y ya la condición deja mucho que desear. Consecuentemente, pongo una placa. Me permití tomar esta fotografía, ¿no? Que data desde la fecha que se inauguró el estadio. Ahí está la placa. Noviembre de 1945 es este. Mira, ahí está la placa, ¿no? ¿Qué dice ahí el segundo? Así es, el Consejo Municipal de Cuenca, al señor Manuel Peña, ¿no? Manuel Ignacio Peña, sí. Director de la construcción del Estadio Deportivo 1945. Oye, es que no, en ninguna parte del mundo, pues hay... Yo creo que desde ahí parece... A ver, el reflejo de esto es justamente lo que los ciudadanos deben entender, los malos políticos que están, que han estado también dentro de la administración municipal, Clever. Porque ya cuántos años, parecería que desde 1945 no hemos tenido alcalde aquí en la ciudad de Cuenca, Clever. Oiga, no, y porque aquí esta responsabilidad viene a recaer directamente en la alcaldía. Es el estadio es municipal, consecuentemente. Póngale otra fotito. Este es extraído de mi archivo del recuerdo, esta fotografía de cómo era el estadio en los años 60, ¿no? Mire usted esa fotografía. Era otro techo, el que ayer cayó un pedazo, evidentemente, mira, era de madera, ¿no? Esto es de los años 60, cuando se hizo un mejoramiento para un campeonato sudamericano. Uh-huh. Bueno, el tema, salgamos nomás de todo esto. Esto hasta, sé que están en un problema en la Federación Deportiva de la SUAY, con el Cuenca que no ha cobrado, porque el estadio está en calidad de comodato. No, quien administra es la Federación Deportiva de la SUAY. El Cuenca tiene que pagar para jugar allí. Y creo que el Cuenquita se merece también mejor suerte, ¿no? Así es. Me parece que hay que darle un escenario mejor. Es el único equipo que tenemos. En Ambato hay tres equipos, segundo. Aquí en Cuenca tenemos apenas un solo equipo, que es el Cuenca, que es un equipo que tiene buena hinchada y que merece un buen estadio, merece un mejor tratamiento, y creo que está en manos de la actual administración hacer este cambio, que han sido una nota fallida de los exalcaldes de la ciudad de Cuenca con respecto a la construcción de este escenario. Clever, si se llegara de hecho a construir este estadio, sería un golazo y encima de esto una podría decir hasta una posible reelección. Oiga, y hay inversionistas de cuento. No. Hay inversionistas que quieren hacer el estadio, y ¿sabe qué? En calidad de comodato igual. ¿Qué significa esto?
el municipio, ¿cuál es el patrimonio del municipio? El estadio, el terreno, ¿no? Uh-huh. Que son unas 22, 23 mil metros cuadrados. ¿Qué hace el inversionista? Hace el estadio, hace un centro comercial, hace parqueaderos, qué sé yo, hace toda una obra, y esto va a significar que el municipio no ponga un solo centavo. Pasarán, no sé, ahí se pondrán de acuerdo cuántos años. ¿El comodato para cuántos años? No sé, pues dependiendo del análisis financiero, ¿no? Pero claro, porque si hay una inversión de 100 millones de dólares, claro, segundo, entonces también hay que sacar el dinero. Pues, así es, sí, ¿no? Sí, el sí, que invierte dice, saco esto. Yo creo que y allí se quedan con todo. A ver, yo creo que esto es lo que resulta mejor para la ciudad. Por supuesto. Claro. Peor es tener un estadio que da vergüenza, que avergüenza a la ciudad de Cuenca, que avergüenza a la provincia de Azuay. Y si de no querer esta situación estamos viendo, entonces, por un lado, la inoperancia, no hacen y tampoco van a dejar hacer. Vamos a tener que estar siendo castigados quienes habitan en la ciudad de Cuenca, los cuencanos y azuayos, hasta cuando le dé la gana a cualquier autoridad. A ver, segundo, si estamos esperando del Estado, del estadio o del Estado que nos dé una mano, no va a pasar. Ayer veía una publicación de los años 40, igual que ahora, ¿no? Cuenca no tiene carreteras, que no nos ven, no nos atiende para nada. Desde el año 40 le estoy hablando. Así ¿no? es. Sí, desde sí. antes de que haya hasta el estadio. Uh-huh. Sin embargo, yo creo que si hay un poco, yo diría, de actitud diferente, porque la clase política no es diferente. Ustedes pueden hasta construir una autopista Guayaquil en alianza público-privada. No esperemos del Estado. Yo les aseguro que si se reúne el alcalde, el prefecto, el de Cuenca, de la Azuay, de Cañar, alcaldes y prefectos, así es. Y de Guayas, hagan una empresa. Muy bien, así es. Y hacen una autopista del carajo para la provincia de la Azuay. Correcto. Cobran el peaje y listo, pues. Esperemos que exista decisión. Bueno, aquí solamente se necesita voluntad política. ¿Qué más tiene usted por ahí? Bueno, ya tenemos noticias locales, pero vamos con las que usted tiene. Bueno, ayer, este Allen Berbera, ¿qué le parece, no? ¿Cómo fastidia la vida? Este no solamente... Ayer volvió a fastidiar a Diana sí, Salazar. El señor, ¿qué más se puede esperar de Chucky Seven, Clever? Bueno, el tema es que ayer, van a escuchar esta notita, don Allen Berbera, que ya metió las de caminar, ahora quiere dejar, da un paso atrás, a un costado, porque parece que la Corte Constitucional les va a sacar a cuatro de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Querían armar un proceso de elección del contralor a dedo, ¿no? Luego el mismo señor Vera manda una comunicación a la Procuraduría sugiriendo nombrar temporalmente segundo, temporalmente, ¿no? Quería sacar al actual contralor subrogante, al defensor público y al defensor del pueblo y nombrar él, ¿no? También la Corte le dijo, no puedes hacer eso, la Procuraduría. Quiso poner a Juan Falconi de contralor, tampoco le resultó. No, se metió en el tema del plagio supuesto a Diana Salazar, tampoco le resultó. Consecuentemente, quiso igualmente dejar sin efecto las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, tampoco le resultó. Armó vedurías, tampoco le resultó. Ahora nuevamente dice que tiene información de Diana Salazar después de que se posesionó. Escuchen y saquen su conclusión de este Allen Berbera, que creo que tiene sus horas contadas. Según nuestra Constitución y nuestras leyes orgánicas y reglamentos, claramente establece la competencia de la Secretaría Técnica de Transparencia de conocer presuntos actos de corrupción. El no haber hecho aquello supondría que, lejos de denunciar la comisión de presuntos delitos, lo que se pretende de forma ilegal como un supuesto elemento de infracción al dictamen interpretativo en esta fase de seguimiento sería buscar impunidad sobre actos de corrupción cometidos presuntamente, alegando falsamente que se está atacando al concurso y designación de la fiscal general, lo cual es absolutamente falso. Terrible, señor, no terrible. Yo creo que se está demorando la Corte Constitucional de mandarle para su casa, porque es increíble el nivel tan bajo al que ha llegado, ¿no? De querer asumir definitivamente pues un papel del Todopoderoso a cuenta del Consejo de Participación Ciudadana. Y resulta que internamente las cosas no están bien. Resulta que internamente ya hay tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana que le están reclamando. Resulta que ahora comienza a ver nuevamente en Diana Salazar. El tema es que Diana Salazar se la quieren bajar del cargo.
y quien está en esa línea, impulsando por todo lado, es Rafael Correa. Yo creo que Rafael Correa ya no quiere ser presidente de la República, ¿no? A mí me da la impresión que él lo que quiere es que le limpien su página delincuencial con tanto daño que ha hecho al país, con la cantidad de procesos que todavía están pendientes, que no han avanzado con la celeridad del caso. Y la verdad es que en este momento lo que está pasando es que Alemer Vera sigue metiendo más leña al fuego y eso le va a costar bastante duro, ¿no? Así están las cosas. Y miren ustedes, yo quiero repetir algo que pasé antes de ayer, ¿no? Este Augusto Verduga, que es otro miembro del Consejo de Participación Ciudadana, tiene este comportamiento con una periodista. Resulta que ahora un gran sector del correísmo está convencido que los culpables de todo lo que pasa somos los medios de comunicación. Miren ustedes este cortito en donde la periodista Bayona le pregunta algo y el otro caballero se molesta. Augusto Verduga, que es más verde que los sapos, ¿no? Veamos, por favor, esa parte. ¿Y usted está consciente de que esto alimenta muchísimo las críticas de cuál es el propósito de la existencia del Consejo de Participación? ¿Qué cosa alimenta la crítica? Todo esto que está pasando alrededor del Consejo de Participación. No, estas son críticas de la opinión publicada de ustedes, los medios de comunicación, que siempre han querido, les incomoda el Consejo de Participación y les incomodan consejeros que están... El que ustedes no hagan su trabajo y que tengamos tantas autoridades sin ser designadas es culpa de la prensa. ¿Quiere que le responda o no? Ay. No se pregunte, usted mismo se responde. No, usted me está echando la culpa de que usted no puede hacer su trabajo, me le está echando a mí y al resto de la prensa ecuatoriana. Es chistosísimo esto. Pero no, pregúntele a otro mandante. Sí. No tengo que responderle a los periodistas, yo le respondo a mis mandantes. Entonces no venga, no venga, consejero, ¿para qué viene? Nadie lo obligó. Nadie lo obligó a venir. Porque usted es un funcionario público y usted tiene que darle respuestas a la ciudadanía. Bueno, estos son caraduras, no hay otro calificativo. Y la verdad es que este Augusto Verduga le sigue atrás a Alemer Vera, porque son de la misma calaña, ¿no? Y claro, dice que él no tiene que responder a la prensa, sino al pueblo, ¿no? Pero como le están respondiendo, y créanme, ¿no? A mí me da la impresión que la gente tiene que apoyar más al buen periodismo, no a los que hacen el papel de periodistas, los que están jugando a favorecer el poder, a quienes han ostentado y a quienes quieren tapar la gran cantidad de triquiñuelas. Qué pena que el Ecuador va quedando con muy poco periodismo serio, de investigación, de trabajo, de tratar de llegar de una manera transparente a la población. Miren, ahí pone un tuit, ponga por favor, miren lo que pone ya Verduga, parece que se arrepiente el hombre, ¿no? Parece que se arrepiente. Ustedes están viendo en esa página, luego de meter las de caminar frente a la periodista, el señor pone esto, dice, a ver, Augusto Sánchez, Verduga Sánchez, yo sabía con lo que iba a lidiar, el odio de algunos periodistas, dice, ¿no? Pido disculpas por perder la compostura y a mis amigos, seguidores y ciudadanía por ponerme trompudo. No volverá a pasar, pero eso sí, no claudicaremos en la lucha por el derecho humano a la verdad. ¿Qué de edad está hablando, no? Y Notimundo, que es donde trabaja, dice la Bellona, dice el consejero del Consejo de Participación, al ser consultado sobre el proceso de designación de las autoridades, arremetió contra la prensa y aseguró que los medios de comunicación les incomoda el actual Consejo de Participación Ciudadana. No nos incomoda a los medios de comunicación, yo creo que incomoda a los seres racionales de este país. Se haga nomás, pero el tipo... Realmente, yo sabía, tienen el mismo discursito, ¿no? Yo sabía con quién iba a lidiar en calidad de prepotente. Es decir, pide disculpas, pero igual sigue agrediendo, ¿no? Entonces, personas así, evidentemente, ponen de manifiesto. ¿O acaso, señor Verduga, no están queriendo forjar el nombramiento de... Ahora están asustados, ¿no? Porque saben que se van para su casa. Quisieron desconocer... Por más equivocadas que sean las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio, eso no se puede tocar, eso no se puede variar. Ustedes querían cambiar y la Corte Constitucional les puso tarjeta amarilla. Ustedes quisieron armar vedurías para seguir en la misma joda. Igual les sacó tarjeta amarilla
quisieron votar a Diana Salazar, la fiscal de la Nación, donde también ya está confabulado el loco que ama, Bucarán, un tipo innombrable, ¿no? Que ahora sale a la palestra que Diana Salazar. ¿Y por qué está bravo con Diana Salazar Bucarán? Porque les puso, en este caso, a jaque a Jacobito, a Dalito, que son también un par de pillos, pues, ¿no? Y la verdad es que, como la justicia está favoreciendo esta clase de pillastres, carambas, no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Siguen los señores Bucarán campantes, y Bucarán, claro, quiere sacarse el clavo, y hace eco y le hace juego al correísmo que tiene y añora en sacar a Diana Salazar. Ellos quieren poner un fiscal tipo Galo Chiriboga, ¿no?, para que les complazca en todo. Ellos quieren un contralor al estilo de Carlos Poli, que sigue y es más seguro que se vaya a la cárcel, porque este pedía dinero hasta de lo que respiraban las entidades, que era motivo de un seguimiento. Bueno, porque hay material. Anita Galarza, ¿no?, que es posiblemente va a ser la jefe de bloque de Construye y de Gente Buena, manifiesta lo siguiente respecto a la agenda parlamentaria. Yo no le veo mucho futuro en la Asamblea Nacional, pero ¿qué dice Anita Galarza? Leyes que requieren de la votación de todas las bancadas. Y este es un llamado público. Yo sé que podemos tener diferencias muy marcadas, yo sé que hemos podido tener intercambios de criterios fuertes y muy divididos, pero hay algo que creo yo que sí nos lleva a todos a sentir lo mismo. Todos queremos un Ecuador seguro. Todos queremos garantizarle la vida a quienes estamos en esta patria. Todos queremos que se generen oportunidades de trabajo para que las familias no tengan que dividirse por un tema de migración, por un tema de éxodo masivo en nuestro país. Esta es la oportunidad que todos como legisladores podemos demostrar la madurez política y esta vocación de servicio que nos ha llevado a estar en una curul en la Asamblea Nacional. Aquí es o blanco o negro. O estamos a favor de la patria o están a favor de las mafias. Y solamente con sus votaciones se podrá determinar del lado de quién están, si de los ciudadanos de bien o de aquellas mafias que tanto daño le han hecho al país. Bueno, habrá que ver qué es lo que dice la bancada correísta, ¿no? Porque tal como están las cosas, cuando faltan 16 días para las elecciones, la ventaja, en varias de las encuestas, le dan un triunfo, en este caso, pues a Dani Noboa. Y claro que hay uno que otro que trata ya de una manera no tan descarada como un señor Maluj, que le da una ventaja a Noboa de 4 o 5 puntos, ¿no? Este ya es correísta, pero hasta las cejas, ¿no? Y claro, no puede tratar de manipular encuestas que también, por otra parte, son poco creíbles. El señor Maluj hace encuestas a través de las redes sociales. Hay que hacerlas con la papeleta, hay que hacer con acto de presencia. Pero en la mayoría de las encuestas, la ventaja de Daniel Noboa está entre 10 y 12 puntos, ¿no? Y el debate, que será este próximo día domingo, podría marcar ya definitivamente cómo va a quedar este asunto, ¿no? El debate va a resolver varios puntos, ¿no?, respecto, pues, a la participación de los candidatos. Será este próximo domingo este debate, que yo veo no ha generado mucha expectativa. Y yo insisto, ¿por qué se demoraron tanto para una segunda vuelta? Me parece que allí también hay alguna intención que hace sospechar el papel del Consejo Nacional Electoral con respecto a esta participación. En todo caso, la Asamblea, yo acojo lo que dice Ana Galarza, ¿no?, en la parte fundamental. Si la Asamblea no tiene una agenda común, conjunta, para tratar de alguna manera desde la Asamblea Nacional fortalecer el combate a la delincuencia, carambas, allí vamos a ver el desenlace, que puede ser fatal. El país no puede seguir soportando más el ambiente, el sistema y este nivel de inseguridad. Bueno, acá saludos a Gloria Junior, nos dice: lamentablemente el periodista que cuestionaba, que investigaba y que orientaba en la ciudadanía ya casi no existe. Cierto, Gloria, ¿no? Es decir, ahora hay periodistas lambones, ¿no? Periodistas que allí sí, no voy a ser muy duro, pero tal vez por la necesidad de sobrevivir, se termina sometiendo al poder, y eso ya realmente es triste. El periodismo de investigación es muy riesgoso. Si no
miren el desenlace de Fernando Villavicencio, ¿no? La investigación es un poco difícil. Estamos viviendo una época en donde el Estado está podrido, las instituciones están podridas, ¿no? Municipios, prefecturas, hay mañosería, ¿no? Yo creo que esa debe ser una de las primeras misiones de una autoridad, depurar la podredumbre que hay en los funcionarios de los municipios. El municipio de Cuenca, el alcalde sí sabe, no es la excepción. Ahí hay gente que de la manera más descarada sigue con la coima, sigue con la comisión. A un rato yo les voy a mostrar varias cosas, estamos también en proceso de investigación. Bueno, también don Arturo Moreno, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Él es el director del movimiento que está auspiciando la candidatura de Daniel Noboa. Arturo Moreno no es hermano de Lenín, es primo hermano. Aquí. Clientes y televidentes de Gular, estamos en el aeropuerto Joaquín de Olmedo, en estos momentos va a ser el arribo Arturo Moreno, asambleísta nacional por la lista 4. Bienvenido, don Arturo Moreno. Cuéntanos tu bienvenida acá a Guayaquil. Muchas gracias. Primero, a encontrarme con los compañeros de mi movimiento y luego de una agenda que vamos a realizar con dos universidades, se me va ahorita el nombre, pero es con el presidente de la FEUE. Presidente de la FEUE, unos conversatorios sobre proyectos de educación. Aspiro poder ser útil y apoyarles en lo que más puedo. ¿Va a inaugurar algunas centrales políticas aquí en Guayaquil o reuniones privadas? No, hay reuniones privadas y conversatorios con organizaciones, con personas naturales y amigos, porque la mayoría son amigos. Perfecto. ¿Y cómo está la agenda legislativa por parte de la lista 4 que usted la dirige? Bueno, todo está bien, todo está conversándose. Todos estamos muy contentos, muy predispuestos a empezar una labor tan pronto que nos den el arranque. Preparándonos. Perfecto. ¿Y qué le parece sobre la subida del candidato Daniel Noboa? La subida en las encuestas y el recorrido que está en bueno, todo el país. Bueno, eso es algo esperado por el pueblo. El pueblo necesita algo diferente. El pueblo necesita un cambio. Necesita juventud. Y necesita que el candidato o la persona que nos está representando como Daniel, pues es lo mejor que tenemos en esta condición. Y así que el pueblo, obviamente con su sabiduría popular, sabrá escoger. ¿Usted en Quito ha inaugurado algunas centrales políticas al nombre de su partido? Sí, claro. Yo he inaugurado creo que ya 70, 71 este sábado, el viernes anterior. Ya, hay caras nuevas, vemos que andan con usted. Sí, siempre tengo el gusto, la suerte de que haya gente nueva, personas que se han sumado. Y nosotros tenemos la puerta abierta. Ya, a su venida aquí a Guayaquil, de pronto Arturo Moreno, asambleísta electo del movimiento PID, que está auspiciando la candidatura de Daniel Noboa. Hemos tomado estas imágenes de Huilar, que es un medio que nos permite transmitir este tipo de coberturas informativas. En todo caso, yo creo y rescato de lo que dice el señor Moreno, de que el pueblo está cansado, ¿no? Y que si todavía hay un escenario donde hay fuerza del correísmo, es porque simplemente son parte de este ejército que comenzó a armar Correa, pero que de alguna manera el que les hizo, como suele decir el pueblo, la casita, es Lenín Moreno, ¿no? Ellos querían hacer lo mismo que en Venezuela, tener una abultada presencia de burócratas comprometidos con el gobernante, comprometidos con el movimiento Primero Alianza País. El condicionamiento era ser no solamente afiliado, simpatizante y hasta aportante, ¿no? Esa era la condición. ¿Cuánta gente puso Correa? 280 mil personas. Multipliquen entre 5 y 6 personas por cada beneficiario de un cargo público, ese es el ejército que les está respaldando.
¿Qué querían? Que Lenín Moreno siga en la misma línea, posiblemente iban a subir a 500.000 los burócratas y se iban a tomar, pero por arte de magia, el tema del funcionamiento del Estado para eternas memorias. Ventajosamente eso no ha pasado, ¿no? Ventajosamente no se ha pasado. Miren ustedes, ¿no? El señor Milei, ¿por qué va a ganar Milei en Argentina? ¿Quién le va a dar el pueblo, el voto? El pueblo, la gente pobre le va a dar el voto, porque se cansó del peronismo, que lo único que ha hecho es robarse la plata a través de políticas populistas. Le convirtieron a una de las potencias mundiales, que era Argentina, en varios años, varias décadas, ¿no? Le convirtieron en un país paupérrimo. Kirchner y su presencia y su esposa, Néstor Kirchner y su esposa, robaron hasta la saciedad, quieren seguir en el poder y la situación de Argentina es grave. Por eso es que Milei, que es de la ultraderecha, ¿no? Él es libertario, él va a tener el voto del pueblo, porque el pueblo en más de 70 años del peronismo se cansó de verse en la situación. 40% del pueblo argentino vive en la situación de pobreza, ¿no? En situaciones precarias, y si viene ese recambio, la gente se dio cuenta que este socialismo del siglo XXI y este grupo de Puebla son una sarta de ladrones, ¿no? Que tapiñados, queriéndose sentir socialistas, ¿no? Han engañado al pueblo y los únicos que se han beneficiado justamente son ellos. Vamos con el colectivo de mujeres, ojo, se reunieron en la capital de la República un colectivo de mujeres de todo el país. Y la vocera es María Sara Gijón, quien habla respecto a la campaña y qué aspiran de las dos candidaturas que van a debatir este próximo día domingo. Diversidad y esta complejidad es lo que nos permitió, luego de una verdadera sistematización profunda y técnica y seria, tener esta agenda el día de hoy. Este es un lindo documento en realidad, yo lo considero algo muy poderoso y les invito a todos y cada uno de ustedes a que lo lean, ¿sí? La agenda común mujeres del colectivo Mujeres Ecuatorianas Organizadas. Está construido en base a 6 ejes. El eje de lo social, que incluye temas obviamente de educación y salud, pero también otros como vivienda, ¿sí? Está el eje económico productivo, en donde nosotros hemos recogido justamente todas estas propuestas desde lo urbano y desde lo rural, desde los jóvenes y las personas de la tercera edad, porque todas y todos, no importa la edad que tengamos, la mirada que tengamos, la profesión que tengamos, todos necesitamos ser productivos y poder generar los recursos que nos permitan de manera efectiva suplir las necesidades nuestras, de nuestras familias, pero también aportar al entorno inmediato y al entorno más grande, ¿sí? Es decir, nuestra ciudad, nuestro país, etcétera, etcétera. Está también el eje ambiental y de desarrollo sostenible. Esto es muy importante. Recordemos que 193 países del mundo han suscrito la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y muchos de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, más allá de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los distintos planes de gobierno, ¿no es cierto?, están enfocados en el planeta. Pero el planeta no es el planeta por el planeta, es el planeta para todos los que vivimos aquí. Los animales, las plantas, y nosotros como seres humanos. Y tenemos que aprender a vivir en una especie de armonía, si le podemos encontrar, ¿no? Es en ese sentido entonces el que el desarrollo sostenible no puede ser solamente lo ambiental, tiene que estar enfocado en lo económico y en lo social y una armonía. Y sí quisiera relevar algo importante. Nosotros en la primera vuelta electoral también tuvimos una consulta popular, dos de hecho, una nacional y otra acá en el Distrito Metropolitano de Quito, y las dos ganaron el sí. Sí a la vida, sí al agua, sí a la naturaleza, sí a todo lo que nosotros necesitamos para la vida. No podemos negar que se necesita de ciertas actividades extractivas, pero estas no pueden poner en riesgo a nuestra vida y a nuestras fuentes de agua. Eso es muy importante y esperamos entonces que los dos binomios cumplan, obviamente, junto con las otras entidades del Estado, cumplan con lo que los ciudadanos nos hemos expresado, ¿sí? En más del 60% en un caso y en el 65% y más en el otro caso.
Así que el tema ambiental es importante. En el tema, obviamente, de género, de nosotras las mujeres, nuevamente, mujeres diversas, mujeres de todas las edades, con todas las necesidades que tenemos, pero no solo para nosotras, sino también para nuestra familia. Nosotros necesitamos definitivamente trabajar todos los actores, el Parlamento, ¿no? El Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, todos necesitamos trabajar para erradicar la violencia de género en contra de las mujeres. No podemos seguir con estos datos espeluznantes y para ello hay que dotarle de los recursos necesarios al Ministerio de la Mujer y a las otras instancias para que finalmente logremos combatir algo tan, esta lacra, es una verdadera lacra, es una pandemia mundial, es una pandemia que tiene más de 5.000 años, pero que aquí en el Ecuador también está creciendo de manera inconmensurable. Datos como los 332 femicidios del año pasado, no podemos seguirlos teniendo y no podemos seguir teniendo una administración de justicia que no trabaja en pos de, obviamente, desterrar esto, ¿no? Tenemos también algo fundamental, el tema de la seguridad, el tema institucional, el tema de la lucha contra la corrupción. La corrupción es una lacra también que nos acompaña lastimosamente en todos los espacios y creo que ya es momento de que juntos y juntas logremos desterrar esto. Para esto se necesitan instituciones fuertes, se necesita un ente judicial que funcione, necesitamos una fiscalía que tenga los recursos. Necesitamos un parlamento que finalmente tome ciertas decisiones en el ámbito, obviamente, de ciertas leyes, pero desde el Ejecutivo necesitamos decisión. Y necesitamos que el Ejecutivo tome, digamos, las acciones necesarias, por ejemplo, de transparencia, de integridad, de compliance, si es necesario, para finalmente desterrar esta barbarie que es la corrupción, pero que también tiene impactos en todos los otros ámbitos. Porque por cada dólar que se vaya en corrupción, es un dólar menos en lo social, es un dólar menos en el ámbito de la salud. Es un dólar menos en el ámbito de la educación y probablemente más, ¿no? Porque por cada acto de corrupción hay menos inversión. Hay menos inversión, digamos, tanto privada como pública. Ya no... Muy inteligente, María Sara Gijón. En lo único que no estoy muy de acuerdo es en esa línea que se traza casi toda la gente, de que el Estado resuelva absolutamente todas las necesidades. Yo creo que estamos en una época en donde hay que impulsar el crecimiento económico del país y el único sector que puede viabilizar ese crecimiento es el que tiene dinero, el que tiene capital. Por eso es que insistimos permanentemente que es importante que el país genere seguridad y garantía jurídica para que haya inversión. Allí sí, las cosas van a cambiar y en lo que evidentemente hay que poner énfasis en el manejo de los recursos públicos, personalmente yo pienso que en lo único que el Estado tiene que entregar con fuerza dinero es en salud y en educación, que son dos pilares fundamentales de una sociedad. Pero esa línea exagerada de subsidios nos hace daño. Quemamos en subsidios este año posiblemente entre 6 y 7 mil millones de dólares en combustibles. ¿Por qué tenemos, por qué apoyamos un Estado que subsidia al que tiene, ¿no? ¿Por qué el Estado subsidia a quienes tienen carros de alta gama? No puede ser, gente que tiene capacidad para comprarse un carro de 80, 90 mil dólares, que pague lo que cueste el combustible, pues. Entonces no podemos seguir con ese tipo, con esa línea, porque ese es el dinero para agua potable, para alcantarillado, para el sector indígena, para la educación, para la salud. Entonces, hay que replantear el modelo de economía, el modelo del manejo de los recursos del país y, evidentemente, si es que se maneja con responsabilidad y cortando las uñas, ¿no?, por no decir las manos, a tanto ladrón, carambas, las cosas cambiarían. Por eso es importante que quienes son alcaldes, prefectos, ministros, generen procesos de depuración. Y esa depuración va de la mano. No sé si hay ese videíto del señor que se esconde el billete. Para que vean, ¿no? Este video ni siquiera hemos tomado, porque es un video que le toman la foto a un sujeto
que es Cajeme. Miren, miren, se quiero que vean y le repite nada más. El señor recibe un dinero de una persona de la tercera edad y miran lo que hace, ¿no? Miren, miren, ya mismo coge un billetito y un mago para esconder los billetes, ¿no? Hace la pantomima de que efectivamente está haciendo el conteo y de una manera muy... es un mago, ¿no? Miren cómo esconde el billete, ¿no? Póngale de nuevo porque es interesante. El señor mayor, aquí está, dice Cristian Zamora, empleado de Tapa, le quitó de dinero a un abuelito que va a pagar el funcionario Caldas, está fuera y defendido por el abogado Almeida. Lamento mucho, pero a quienes estén justamente en esta situación es que es un malandrín este sujeto. Este es un caco que no puede estar en una empresa pública. Y claro, el señor mayor entiendo que no tenía mucha capacidad para contar y le da el tulo de billetes al y mire cómo le pone el billete, le esconde debajo de la computadora, del teclado, ¿no? Esconde ese billete. ¿Cómo no se dio cuenta que le estaba firmando, ¿no? Le sacó Etapa y en buena hora. Hagamos nomás de esto. Le sacó la empresa a este Caldas, ¿no? Porque hay que decir, señor alcalde, esta es una tarea importante, depure a los mañosos. Yo sé que hay un montón de mañosos por todo lado. Este se robó un billete, le hizo el juego al pobre señor, al abuelito, como menciona el alcalde, y la verdad es que es una vergüenza, es una vergüenza. ¿Qué hizo Etapa? Le sacó. Y resulta que este quiere recuperar el puesto. Entonces, también allí, yo sí llamo a la conciencia del sindicato, de la asociación de trabajadores, que no solapen a un sinvergüenza de esta naturaleza, pues, ¿no? Que se le roba un billete a una persona que evidentemente por la edad ya no tiene los sentidos bien claros y le entrega el turo de billetes al pillo este, pues, ¿no? Coge los billetes y hecho el que está contando, esconde el billete y no se dio cuenta que le estaban firmando. Ahora resulta que él está demandando, ¿no? Está demandando el retorno al cargo y eso no puede ser. Señor alcalde, depure, hay pillería, ¿no? En varias partes del municipio de Cuenca y eso no puede ser. Yo ya estoy viendo algunas denuncias que tengo y en su momento las vamos a presentar hasta redondear justamente la información para no equivocarnos, ¿no? Hay gente que sigue manipulando el portal de compras públicas, hay gente, recuerden que hace un año y medio debe ser, ¿no? En este mismo medio, y personalmente yo denuncié cómo entregaban contratos al ojo a un coleguita, ¿no? Que quería un contrato de $70,000 para presentar los mampuchos, ¿no? Le quitamos el contrato y le estamos haciendo un favor. Claro, decían que era envidia, ¿no? Yo no puedo tener envidia de eso. Más bien hemos sido custodios de que los dineros públicos no se los desperdicien. Repito, no es que no hay dinero, se mal utiliza. Y en el portal de compras públicas hay expertos en la trampa que le dan el contrato a la persona que les da una comisión de ese contrato. De esos hay. Ya le he de contar al alcalde en un rato. Estamos verificando justamente estas mañoserías que se están produciendo en varias de las entidades municipales, ¿no? Y en ese sentido, llamado a que los gerentes depuren eso, ¿no? Que depuren eso. No puede ser posible de que en las mismas narices de la entidad haya sujetos como el que ustedes vieron, que se jaló un billete, que se robó un billete de una persona de la tercera edad. Y encima está demandando, ¿no? Bueno, el presidente de la FEWE, Neri Padilla, él dice que va a votar convoca al voto nulo. Ni Luisa ni Daniel. Escuchemos qué es lo que dijo Neri Padilla, que es el presidente de la FEWE Nacional. La FEWE Nacional, seremos tajantes y directos en que los dos candidatos presidenciales son de derecha. Ni Luisa ni Noboa representan a la juventud universitaria. Esta FEWE consecuente, esta FEWE del pueblo, esta FEWE que ha combatido en contra de los gobiernos dictatoriales, los gobiernos reaccionarios que han dejado fuera de la universidad a los jóvenes, que han recortado el presupuesto de la educación superior para beneficiar a las universidades privadas. Esta FEWE
que fue elegida en un congreso de más de 2.000 estudiantes de todas las provincias del país, con el reconocimiento también de la UCLAE, la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes a nivel de la región, con 38 federaciones. Nosotros hemos realizado un debate en la directiva, un debate objetivo, coherente a la lucha del movimiento estudiantil, y hemos resuelto llamar al voto nulo como una expresión de rechazo contundente a los dos candidatos. Por un lado está el correísmo. Ya vivimos la etapa del correísmo. Las universidades están claras de lo nefasto que fue el correísmo, lo retardatario, cómo dejó a más de 1.300.000 bachilleres fuera de las universidades por ese sistema elitista y meritocrático. Cómo cerró 44 extensiones universitarias, perjudicando a más de 13.000 estudiantes. Cómo archivó la LOES, la reforma a la LOES, en conjunto a CREO y el Partido Social Cristiano, en el cual se planteaba el bloqueo a los recortes presupuestarios. Y no es coincidencia, Guillermo Lasso plantea un decreto que busca dar paso a los recortes presupuestarios. Eso significa que la política del correato está alineada a los grupos de poder y no está alineada a los sectores populares. Por el otro lado está Noboa. El grupo Noboa es el que más le adeuda al SRI, con más de 88 millones de dólares. Pero también su binomio ha llevado la intención de privatizar la salud, de privatizar la educación, de no dar medidas a los trabajadores y trabajadoras, de vulnerar sus derechos. Esto se establece en la página 66 del plan de gobierno de Daniel Noboa, en el cual se expresa que buscan ajustar los números de aportes y la edad de jubilación. Pero también el binomio de Noboa ha planteado ser antiimpuestos. Eso significa seguir condonando las deudas millonarias de los grandes empresarios. Ya son más de 7.000 millones de dólares que deberían ser recuperados para educación, para salud y también para seguridad. La FEWE, que forma parte del Frente Popular, en conjunto a la UNE, en conjunto a la FESE, en conjunto a la UGTE, a la FEUNAS, a Mujeres por el Cambio y a todas las organizaciones de Frente Popular, vamos a impulsar el voto nulo en todos los rincones de nuestro país. De estos jóvenes, ¿no? Para que sepa, él se queja de que han bajado el presupuesto de la universidad. Debe saber, Neri Padilla se llama este joven, ¿no?, presidente de la FEWE, que el presupuesto de las universidades es proporcional a los ingresos de los impuestos, ¿no?, lo que recauda el Servicio de Rentas Internas. Como hay una caída de impuestos, se baja, lamentablemente, para las universidades o para, no sé, o para bien, ese presupuesto. Y la verdad es que esta situación se desconoce. No le defiendo, pero el tema es de que se maneja muy demagógicamente, muy a la ligera, los discursos. La deuda que tiene el grupo Noboa es de la Clementina, ¿no? Como en esa época el señor Correa y Carlos Marx Carrasco le quitaron la hacienda por una deuda de 88, 89 millones de dólares que el mismo Noboa, él dice en varios tweets, ha querido pagar ya con sobrecargas y con intereses, 93 millones, no quiso recibir y entregó la Clementina, que es una hacienda totalmente deteriorada y que tiene en ese juego populachero que manejaron, ¿no?, le entregaron a los trabajadores.
Miren, una cosa es ser trabajador y otra cosa es ser jefe, ¿no? Vayamos diferenciando. El trabajador puede llegar a ser jefe, pero por capacidad, por preparación, por conocimiento. Le entregaron a los trabajadores y despedazaron. No solamente le entregaron hacienda, sino también un crédito que hasta ahora no han pagado. Y luego ingresaron unos vivísimos de Rusia y se robaron lo que pudieron. Y la Clementina se convirtió en una pista de narcotráfico. Y ahora es una hacienda que no es, pero para nada, lo que en su momento de esplendor presentaba. Esas son las verdades. Consecuentemente, estos jóvenes tienen que cambiar definitivamente el discurso, ¿no? Él, lógicamente, es de Unidad Popular. Unidad Popular le fue pésimamente mal en las elecciones, a tal punto que no sacó, pero ni de remedio, un parlamentario, ¿no? Y ellos apoyaron a Yacu Pérez, soñando en que Yacu iba a llevarles varios parlamentarios, y el resultado fue realmente fatal, ¿no? La gente está cansada de estos postulados de izquierda, la gente quiere trabajo, y no es que desconozcamos la ideología, es respetable la ideología, cualquier tipo de ideología, de derecha, de izquierda, liberal, conservadora, la que ustedes quieran. El tema es el comportamiento y cómo se utiliza la ideología. Esa es la parte nefasta, esa es la parte negra, ¿no? Y la verdad que la gente ya se cansó, porque los que han utilizado la ideología, la izquierda, lo que han hecho es llenarse los bolsillos de dinero. Si no, yo podría dar una lista larga de pseudoizquierdistas que simplemente utilizaron la ideología para, en este caso, llegar al poder y de allí convertirse en nuevos millonarios, ¿no? Así es que los jóvenes tienen que manejar otro concepto más moderno, más en función de lo que quiere el joven. Y la verdad es que la universidad tampoco puede dar cupos a todo el mundo. Es imposible. A ver, el cupo, me dicen aquí, el cupo de la universidad, el presupuesto para 33 universidades en este año es de 1.306 millones de dólares, ¿no? 1.306. Para el próximo año hay una reducción, por la reducción igualmente de los impuestos que llegan al servicio de rentas internas. Se relaciona justamente en ello. Y la verdad es que en el 2002, por ejemplo, se incrementó en 1.4, 18 millones de dólares, porque la recaudación fue mejor. Consecuentemente, y hay varias cosas que también aquí se pueden seguir comentando. Pero claro, la gente se queja, ¿no? Pero de lo que no se quejan es que también hay burocracia en las universidades estatales. No se quejan que ingresan los amigos, los panas, los familiares de quienes están en la universidad. Prefieren alguien que tenga una relación directa con algunos de los que encabezan el manejo de la universidad que dar chance a alguien que tiene talento pero que no tiene ninguna definición de tipo política. Bueno, para finalizar, ya se nos acabó el tiempo, no puedo dejar de pasar esta parte. José Villavicencio, que es del Frente Unitario de Trabajadores, están buscando un mecanismo para, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, fijar el nuevo salario, ¿no? Ellos aspiran $60 más en el salario, cifra que es un poco difícil y complicada. Lo que ofreció el señor Lasso era 25 cada año, ¿no? Ha cumplido los dos primeros años con el incremento actualmente a $450 del salario básico, pero dice José Villavicencio que no es suficiente. Escuchemos qué es lo que manifestó el dirigente de la FUT. Hoy nos hemos dado cita a la convocatoria hecha por el señor ministro del Trabajo para designar a los nuevos representantes del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, y obviamente de 12 organizaciones convocadas, hemos asistido 10 y siendo consecuentes desde el Frente Unitario y en la lucha de los trabajadores, obviamente por consenso se ha elegido a los nuevos representantes de este Consejo. Por parte del Frente Unitario hemos elegido a nuestra compañera Marcela Arellano, a nuestro compañero Mesías Tatamués, con sus suplentes el compañero Luis Cherres, y también dentro del proceso unitario está un representante de los trabajadores del IES, de la salud. Y entonces tengo la polla en mi mochila porque ya no me acuerdo los nombres. Pero me parece que es importante, y obviamente el Frente Unitario,
con nuestros delegados vamos a hacer una propuesta en el marco, y lo hemos dejado sentado el día de hoy, de que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debe dar un giro de 180 grados para que sea el espacio no únicamente para discutir el tema salarial, sino para discutir una política de generación de empleo en el país. Si bien es cierto, no José, hay una propuesta ya realizada. Bueno, ¿cuál es el propósito de esta confirmación de este directorio para que de una u otra manera la ciudadanía pueda entender de mejor manera? El Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que se eligió el día de hoy va a estar en funciones 2 años, de acuerdo a lo que dice el Código del Trabajo. Y obviamente de aquí el día lunes les entregarán sus credenciales para ponerse a discutir el tema de la propuesta del incremento del salario para el 2024. Y entonces eso sería su primera tarea, si cabe el término, y obviamente luego establecer políticas de generación de empleo y otros aspectos para lo que se creó el Consejo Nacional de Trabajo. Hay que recuperar el espíritu de ese consejo. Agradecemos a José Villavicencio, presidente del Frente. Él es el presidente de la Organización de Trabajadores. Hablan de incrementar, piden ellos entre 60 y 65 dólares el incremento salarial, lo que a mí me parece que es no es viable, más bien, ¿no? Significaría fácilmente para el Estado desembolsar, lindo sería que todo el mundo gane sobre los $1,000, ¿no? Maravilloso, ¿no? Mientras más se gane, mejor, pero no es posible porque tampoco hay dinero. Y lo que tiene que entender José Villavicencio, que el único, escuchen esto, el único generador de empleo es el sector privado, ¿no? Desde el pequeño trabajo, desde la pequeña tienda, del pequeño bar, del pequeño restaurante, que puede generar 2, 3 plazas de trabajo, hasta la empresa grande, que puede generar montones, ¿no? Por ejemplo, en el tema del estadio, señor alcalde, de paso, yo sé que hay propuestas para la construcción de un nuevo estadio para la ciudad de Cuenca, sin que el municipio tenga que invertir un solo centavo. Es una inversión privada que no solamente va a dar un nuevo estadio, va a dar un centro comercial, podría dar parqueaderos de borde para comenzar a mejorar el movimiento vehicular en el centro histórico, y sobre todo va a generar una mano de obra impresionante, ¿no? Porque va a moverse la mano de obra, va a haber venta de insumos, va a haber venta de material de construcción. Esa es la inversión y esa es la que ya no puede ser el Estado, tiene que ser el sector privado. Yo tengo mucha fe. Y para rematar, bueno, el tema del salario va a ser un poco difícil. Generalmente el empresario siente también, no es por lagarto, es por muerto de hambre, como suelen decir, o por su ambición. Generalmente el empresario también calcula. Miren lo que es solamente, pongamos un ejemplo de una empresa que tenga 100 empleados. Supongamos que suba un promedio de $60 por los 100 empleados. Caramba, es fácil sacar como conclusión, se le complica el presupuesto al empresario, ¿no? Es decir, yo creo que hay que manejarlos continuo, de acuerdo con el incremento. Generalmente el indicador que se utiliza para el incremento de salario es la inflación acumulada en un año para proceder a ese correspondiente incremento. Yo quiero finalmente colocar, y con esto también me despido, gracias a Radio y Televisión Espectáculo, a Radio Tropicana, medios importantes que están con nosotros, a Lucho Vintimilla, Fernando Pinos, a la gente de más medios, Código Cuenca, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, a quienes nos han escuchado a través de nuestra radio en internet en www.radionoticiascuenca.com. Quiero hacerles escuchar la idea de un hombre claro. Aquí se quiere inducir a que el hecho de ser de izquierda, y han inducido de hecho a la gente, ser de izquierda no significa generar una situación precaria para la población, ¿no? Significa, además, ser socialista, como dice socialista, ¿no? Significa, en este caso, velar y luchar para mejores condiciones de la vida, buscar, aunque es imposible, un escenario de igualdad. Pero lo que dice José Mujica, a quien le han aislado ya del Grupo de Puebla, por opinar lo que ustedes van a escuchar y que el otro día ya pude pasar, porque me gusta lo que dice,
Es un hombre claro, un hombre que no se ha robado un solo centavo, un hombre que vive, que fue presidente de Uruguay, que le quisieron reelegir y tenía 90%, no dijo no, hasta ahí nomás, ¿no? Yo no me dejo seducir por el poder, que es casi la ambición general del político, me voy para mi casita vieja, utilizo mi Volkswagen modelo 68 y listo, ¿no? Este señor dice, no por ser socialista tengo que odiar al que tiene el capital para invertir, ¿no? Lo que tengo que hacer es que el rico, el empresario, el que quiere invertir, genere empleo para que el pueblo esté bien, ¿no? Y que el empresario pague sus impuestos, pague bien su salario, cumpla en la sociedad. Escuchen esto, ¿qué es lo que les molesta a los pseudo socialistas que se califican como progresistas? Que tengan un feliz fin de semana y nos despedimos con este mensaje de José Mujica. Este viejito es un burgués poderoso. Con 96 años fundó una fábrica de 80 millones y pico de dólares. Cuando vio que se iba a morir, dijo a los hijos, no vayan a parar la fábrica por duelo. Veo que usted no criminaliza a los empresarios como a veces hace desde sectores de la izquierda. No, no, gente como esta resuelve el problema, que yo no tengo ni capacidad ni fuerza para poderlos resolver. Si algún día hay fuerzas que los pueden suplantar con ventaja, vamos arriba. Pero si no, vas para atrás. Yo soy socialista, pero no quiero ser bobo. Porque si después, por querer repartir, exprimo demasiado, tengo menos para repartir. Hay enfermedades que son inteligentes. La sífilis nunca mata a la víctima. Porque si mata a la víctima no tiene ni que vivir. Entonces que trabaje el capitalista, él va a hacer plata. Pero yo le tengo que cobrar impuestos para repartir. ¿Está haciendo un paralelismo entre el capitalismo y la sífilis? Ambas son enfermedades. La sífilis es evitable. El capitalismo por ahora no es evitable. Hay que funcionar con él. Transformamos al Ecuador con diálogo y constancia. Juntos somos manos trabajadoras. Historias que transmiten esperanza. Proyectos que se hacen realidad. Somos un país de oportunidades. Somos la experiencia. Somos diversos. Somos visionarios. Somos el futuro. Somos la generación del cambio. Estamos listos para una nueva era. Somos Ecuador de progreso y de paz. Años es seguridad. 60 años es respaldo. 60 años es solidez. 60 años es confianza. 60 años es crecer juntos, apoyando tus ideas. En Caja premiamos tu ahorro desde hace 60 años. Por cada $50 en depósitos incrementales, participa y gana autos, motos y scooters eléctricos. Ven a Caja y cooperemos juntos. En Caja.